Y qué agradecido de poder estar compartiendo esta tarde, noche con ustedes y justamente en este tipo de temas que abordan una problemática muy recurrente en nuestro país. Humildemente recibo la bienvenida que se me ha sabido otorgar de parte de usted. En realidad valoro esa consideración por parte de una mujer que se ha desempeñado en la defensa de derechos humanos y de la naturaleza a nivel nacional y que ha venido acompañando procesos en torno a la protección y promoción de los derechos humanos. Así que agradecido y me siento honrado poder estar compartiendo este espacio junto a usted. De la misma forma, quiero extender un saludo cordial a cada una de las compañeras que se encuentran presentes dentro de este programa de formación, estos talleres de formación del cual se me ha hecho parte a través de la invitación de la doctora Jessica, Espinosa. Decirles que me siento honrado de compartir con ustedes de estos pequeños espacios que hacen grandes cambios y que tienen una incidencia directa en la mejor, en alcanzar un mejor estilo de vida para nuestras ecuatorianas y ecuatorianos, de quienes sacamos adelante este maravilloso país. Quiero darles a conocer unos pequeños tips nada más para poder empezar ya con la programación del día de hoy. De primera mano, ustedes siéntanse con la total libertad de en algún momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario, o si es que podemos contradecir en conocimiento y criterio, siéntanse con toda la libertad de poder interrumpir mi intervención y de esa forma abrir la pregunta, comentario, cualquier tipo de sugerencia que se pueda brindar dentro de este programa. La idea es que conversando podamos intercambiar criterios y aprender juntos. Por favor, les voy a pedir de la manera más comedida, no me traten ni como abogado, ni como doctor, ni nada por el estilo, sino simplemente Eduardo, y de esa forma podemos nosotros tener una comunicación mucho más fluida y directa. Nada más, ratificando nuevamente el agradecimiento. Yo voy a compartir con ustedes pantalla, pero antes de eso, aprovechando que estamos un grupo súper homogéneo, me gustaría conocer una presentación muy, muy chiquita, muy breve, muy rápida de cada una de ustedes, con la finalidad de poder ir personificando la presentación y poderme adaptar mucho más a sus necesidades de conocimiento, que es lo interesante de esto, dentro de este programa de estudios. Así que siéntanse con la libertad y la voluntad de poder participar y más bien les dejo la plenaria abierta con la finalidad de que hagan una pequeña presentación, qué han avanzado en este curso, qué es lo que han cambiado en su forma de pensar y de eso en lo posterior podemos arrancar. Por favor, muchas gracias y nuevamente agradecido de estar con ustedes. ¿Quién se anima a presentarse? ¿Quién se anima? Vamos, no se me queden calladitas. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Qué les ha parecido este curso de formación? Bueno, buenas tardes. Adelante, buenas. Mi nombre es Buenas. Jenny Guerrero, tengo 48 años, soy de la ciudad de Esmeralda, tengo un emprendimiento llamado Lile, Origen del Placer Esmeraldeño, el cual lo he cementado en tres grupos: Ambrosías del Ayer, que son todos, son panecillos, manjares, eso todo es gastronomía en Ambrosías del Ayer. Tengo irregularidades con estilo, es artesanías en piedra y de mi propia inspiración. Tengo lo que es afrodisias de mi tierra, son bebidas, tanto bebidas en vinos como también son chichas así. Y bueno, para mí este curso es algo maravilloso porque a pesar de tener ciertos conocimientos, me ha enriquecido y me ha dado pautas concretas para encaminarme. Entonces, lo espero es seguir teniendo más pautas, más claridad, para así emprender mi negocio, compartir con más personas y llegar al crecimiento, espero. Hasta ahí. Gracias. Bravo, Denis, qué genial. Tienes tres marcas, qué importantísimo y qué chévere poder intercambiar criterios
con personas que están ya emprendiendo y que de cierta forma están sacando adelante cada uno de sus hogares. Eso es la forma en la que vamos a ir conversando el día de hoy. ¿Hay alguien más que quiera participar, que nos quiera contar su pequeña historia, su gran historia, una breve presentación y para irnos conociendo de esa forma? Para direccionarles incluso hacia dónde podemos ir fortaleciendo los conocimientos que ya han adquirido dentro de este programa de formación. No se me queden calladas, que pienso que no están en la clase, como están con la camarita apagada también. Maricela, estás bien atenta. Nardi prendió el micrófono, o Maricela. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Mi nombre es Maricela. Primerito ya le dije que no me diga abogado. Eduardo. Ya, ¿cómo está, Eduardo? Buenas tardes. Mi nombre es Maricela Leiva. Soy de la provincia del Oro, Portobelo. Bueno, esto, lo que es el emprendimiento, me ha llegado mucho más allá, donde no tenía conocimiento que era poder emprender, ¿ya? Y poder tener una creatividad personal. Y así, también lo conformo nuclear, porque hemos compartido con las compañeras que se encuentran aquí, estamos haciendo un trabajo grupal, excelente, para que siempre se nos ha abierto la mente en cosas positivas, lo que es un emprendimiento, ¿sí? Y en la cual aún todavía no ejerzo ningún emprendimiento por motivos de trabajo, no alcanza el tiempo. Entonces, pero para más allá, sí, un día me pondré al día con un emprendimiento como persona, ¿ya? Y me ha servido de mucho todo esto que estoy aprendiendo en lo que es el FESI, ¿ya? Muchas gracias, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Maricela. El día de hoy vamos a concentrarnos en el objetivo de que Maricela, después de esta clase, se ponga a su primer emprendimiento. Ese va a ser el objetivo de la clase del día de hoy. Así que Maricela, atenta para participar incluso. Vamos a ver a alguien más que quiera presentarse a sí mismo, contarnos su experiencia, tal vez algo de lo que ya hayan avanzado o aprendido dentro del presente proceso de formación. Si es que hay alguien más. ¿Alguien había perdido? Nardi, ¿prendiste el micrófono hace un momento? Sí, lo que pasa es que me hice líos con unos audífonos, permítanme. Ahí estoy, ya. Entonces, por eso es que me apagaron. ¿Me sigue escuchando? Sí, adelante, Nardi. Hola, compañeras, buenas noches. Eduardo, un gusto. Bueno, yo soy de Quito, del centro del planeta. El día de ayer estábamos con las compañeras haciendo nuestra tarea. Entonces, por ejemplo, pusimos de ejemplo un emprendimiento. En mi caso, era la creación de camisetas. Porque yo recuerdo que hace unos 25 años atrás, yo trabajé en una fábrica de camisetas y me encantó. Acá en Quito, no sé si existan todavía, en realidad, se llaman Nómada, creo, las camisetas. Y dije, ¿por qué no algún rato crear un producto así chévere, innovador? Pues no me copiarán. Entonces, eso. Y sí, en todo caso, el hecho de que hoy en la actualidad, después de la pandemia y con estas plataformas, prácticamente ya estamos como los supersónicos, estamos estudiando así en casa, nos conocemos desde distancias, compañeras que están en el oriente, que están en Guayaquil, que están en otras provincias, y como les dije, yo estoy en el centro del planeta, aquí de Ecuador, que soy muy orgullosamente ecuatoriana, soy muy nacionalista, no soy del nacional, pero sí soy muy nacionalista, ¿ya? Y agradecerles la oportunidad que nos da la doctora Jessica, y todos los profesores que nos han estado prácticamente asesorando, enseñando,
porque ya tengo ya 53 años, entonces ya no soy tan guaguita. No, sí soy guaguita todavía, perdón. Entonces, el aprender, eso como que enriquece a la persona. Y vamos a ver, y que no solamente sea el objetivo de Marisela que cumpla con su negocio, sino todas las que estamos aquí, sea un servicio, sea un producto, sea una marca, sea lo que sea, espero que a todas este curso y esta oportunidad que nos están dando la Fundación Ecuador Igualitario y con la Universidad de Otavalo. No sé qué más decir, creo que ya me tocó hablar y ya. Muchas gracias. Gracias, Nardi, qué chévere por participar. Una pregunta nada más, ¿tú en este momento ya tienes un emprendimiento o no has desarrollado un emprendimiento? No, la verdad es que yo algún momento desarrollé, pero hace, a ver, unos años atrás, yo tenía una cafetería, pero creo que no nos vamos a poner a pensar en cosas que, o sea, ya tuve que cerrar porque con esto de la pandemia ya no podía pagar arriendo, entonces, bueno, esas son cosas que ya pasaron hace 2 años. Okay. Cerraste en la pandemia entonces, cerraste en la pandemia tu negocio. Antes de eso, ¿cuánto tiempo tenías tu negocio? Como 9 años. 9 años, genial. Siempre me molesto, no lo puedo quitar. Muchas gracias, Nardi. Ojalá en el proceso de la presentación del taller que vamos a ver el día de hoy, me gustaría que puedas participar igual activamente. No te me desconectes ni dejes de participar, porque ese tipo de cosas tenemos que analizarlas para poder desarrollar el curso de educación financiera que vamos a ver el día de hoy. Así que qué genial que podamos contar contigo también y tu testimonio. ¿Alguien más que se quiera presentar? Miren que esta presentación es con la necesidad de poder orientar la charla y no darles tal vez algo que ya saben bien y que tal vez tengan algún tipo de, dentro de su formación o su conocimiento, tengan algún tipo de vacío, con la finalidad de fortalecer ahí y de esa forma direccionar nuestra clase, ¿no? No nos vamos a regir solo al material que he traído el día de hoy para ustedes, sino podemos irnos expandiendo según las preguntas que ustedes tengan, el nivel de curiosidad que ustedes tengan, podemos ir saliéndonos de lo que se ha planificado para el día de hoy. Siempre enmarcados en el emprendimiento y en el factor financiero. ¿Alguien más que quiera intervenir? Buenas tardes, Eduardo. Me saluda María Elena Reyes, de acá de la provincia de Zamora, Chinchipe. Qué gusto, María Elena. Bienvenida. Por comentarle, bueno, en un inicio siempre me ha gustado el emprendimiento y asociarme con más mujeres. Tuvimos una asociación ProDesaje y nos involucramos en lo que es la elaboración de artesanías shuar indígena por la zona aquí que tenemos la CEN. Pero no nos dio mucho resultado por el mercado, a lo mejor por falta de conocimientos. Y también nos hacíamos un poco de problema en lo que eran las declaraciones del RUM. A lo mejor ahí nos puede usted también dar alguna indicación referente a ello. También actualmente estamos con 12 mujeres y en lo que es la producción de gallinas ponederas. Yeah. Estamos trabajando ahora y de mi grupo soy la única que he ingresado para aprender y poderles ayudar, porque actualmente la mujer tiene que estar inmersa en actividad económica, porque a veces eso le conlleva también a la violencia. Y eso creo que es la finalidad de que esas capacitaciones que nos están dando gracias a Ecuador Igualitario y también a los catedráticos de la Universidad de Machala y Otavalo. Eso compañeras y Eduardo, lo que les he querido comentar en este momento, muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Te puedo hacer un par de preguntas nada más para poderlas ir desarrollando en el proceso. Tú me dices que tenían un emprendimiento de artesanías que representaba la cultura indígena shuar, ¿verdad? Sí. Ya, actualmente ya no funciona, ¿o sí funciona todavía? Algunas socias quedaron con ese emprendimiento, si lo realizan
poco para poder vender. Yeah. Mucho, el mercado está medio... Ya, María, en el momento, digamos en el momento top o en el punto de más alzada de este emprendimiento de artesanías, ¿en qué parte del Ecuador o el mundo estaba tu principal cliente? Bueno, hubo aquí una clínica misional donde venían bastante extranjeros, entonces ahí se vendía, y luego con la salida del padre que hubo aquí extranjero, entonces como que ya médicos del extranjero ya no vinieron y el mercado se bajó. Ya, entonces, en todo el tiempo que estuvieron en este emprendimiento, ¿nunca le vendieron a un solo cliente una cantidad considerable de artesanías, sino solo lo hacían individualmente o al menoreo? Sí, sí, ajá, ya. No, nunca se hizo ya así. Genial. Genial, María Elena, qué chévere. Nosotros vamos a ir desarrollando este tipo de situaciones dentro del proceso y me va a gustar siempre poder contar con tu experiencia y tu conocimiento para poder ir desarrollando para las otras compañeras que se encuentran también presentes. ¿Quién más quisiera intervenir? Una última intervención como para poder iniciar. Miriam, adelante. Hola, querido Eduardo, hola a todos. ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder participar hoy. No sé si esta clase ya tenía anteriores clases o es la primera vez. Tengo un poquito de curiosidad sobre eso, Eduardo, primero para después poder compartir un poquito así rápido del emprendimiento. Es un taller de formación, ya están cerca de 2 meses, creo, o más de 2 meses, en donde han venido trabajando sábado a sábado con este taller. Eduardo, perdón un ratito, por favor, para indicarle a la compañera Miriam. Sí, ¿cómo está, compañera Miriam? Mi nombre es Marisela Leiva, de Portobelo. Mija, nosotros llevamos del mes de agosto trabajando hasta la actualidad todos los sábados. No recuerdo haberla visto. Me parece que es la primera vez que usted ingresa a lo que es al taller. Sí, es una invitada mía. Sí, exacto, justamente quería saber esto. Porque justamente vi el link que Eduardo compartió, entonces por eso quise participar esta vez. Entonces, mientras ustedes iban presentando, entonces entendí que ya tenía algunas clases. Ajá. Sí, nosotros entonces, ya vamos casi por la 15, la 15, la quinta, la décima quinta clase con la de hoy. Chévere. ¿Ya? Ajá, sí, no la he visto, por eso se me hacía medio que ya se presentó con Eduardo, sí tal vez. Sí, es mi invitada, no, es mi invitada sí, para el día si de hoy. Si tiene alguna inquietud, no dude preguntar, estamos aquí para todas podernos conocer y ayudarnos entre todas. Así que, sí, tengo algunas compañeritas que estamos trabajando lo que es en un tema. Que tenemos que ya presentarlo, subirlo, tenemos una carpeta donde subimos tareas, entonces hay que igualarse. Si gusta ya le dejo mi numerito de teléfono por el chat, cualquier inquietud no duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias, qué gusto y gracias por esa apertura. Realmente a mí me interesaría muchísimo porque me voy a presentar así rapidito para que bueno, ya que entré a la clase, entonces, sí, bueno, yo vivo aquí en el Tena, ¿no? Somos muy conocidos con Eduardo, por muchas, algunas situaciones en las que hemos participado. Entonces, yo, bueno, mi curiosidad era justamente, como dice, para mujeres emprendedoras. Entonces, bueno, yo he tenido algunos emprendimientos, ¿no? Pero con el que más he trabajado durante muchos años fue en el turismo, ¿no? Teníamos una agencia de viajes, bueno, la tenemos, la agencia de viajes. Pero un tiempo yo me salí y después, antes de la pandemia, también intentamos retomar. Lamentablemente vino la pandemia y entonces el turismo para nosotros, bueno, en el caso de nuestra agencia de viajes, se murió. Entonces, quiero volver a retomar justamente otra vez la agencia de viajes. Es muy difícil, la estamos tratando de reactivar.
pero lamentablemente hay que decir que a nosotros no nos falta, o a mí en especial, no me falta conocimiento mucho en la parte administrativa, que era mi responsabilidad. Entonces, la situación más difícil ha sido la situación económica realmente, porque el conocimiento lo tenemos plenamente. Conozco muy bien, no me he olvidado de manejar muchas cosas en la agencia de viajes, a pesar del tiempo que he estado distanciada. Pero sí me encantaría un poco saber cuáles son las estrategias económicas, aparte de hacer préstamos, de endeudarnos y esas cosas, ¿no? Que realmente son situaciones en las que a mí me desespera, en las que a veces no quisiera meterme para no estar endeudada y después asustada a saber cómo pagamos. Eso nada más me gustaría tener un poquito de conocimiento, ¿no? Porque es verdad, nuestro país está en una situación bien difícil y a veces no sabemos a dónde acudir. De hecho, se acude a bancos, se acude a ciertas financieras y es realmente es frustrante cómo llegar a acceder a tener una parte, como les digo, de préstamos o sea, siempre va a ser el tema financiero, ¿no? Entonces, esa partecita sí me gustaría de pronto conocerlo, como qué podríamos, cuál sería la alternativa en nuestro país, más que todo para poder acceder a la parte económica. Eso, muchas gracias y espero, no sé si más luego después nos puede ayudar Andrés con esta partecita. Y claro, un gusto. Claro que sí, y para allá mismo vamos a ir a analizar justo algunos temas de apalancamiento también y qué es lo que tenemos que analizar para poder tener apalancamiento. Muchas gracias, Miriam, por estar acá con nosotros. Los testimonios de cada uno de ustedes o de cada una de ustedes son valiosos e importantes, ¿no? Piensen que no pueden compartir con nosotros, porque de cada situación, por más pequeñita que sea, vamos a sacar un aprendizaje y para eso nos encontramos aquí. Si en el proceso alguien quiere intervenir y contarnos su experiencia y decir, mira, a mí cuando pasó esto, lo hice de esta forma, sigo en ese momento, quieran compartir con nosotros, siempre va a ser importantísimo, porque de esta manera, no solo que la clase va a ser dinámica, sino que vamos a aprender todas y todos aquí en conjunto, que es lo que es el objetivo de esto, ¿no? Entonces, siéntanse, como les dije, con toda la libertad de poder interrumpir la clase y poder hacer preguntas, comentarios o intervenciones, que para mí eso, primero, que va a ser una muestra de que están prestando atención y segundo, de que tienen el interés de querer aprender esta materia que es muy bonita. Unas ciertas aclaraciones. Cuando nosotros hablamos de educación financiera, no piensen que es algo tan complejo. De hecho, no vamos a analizar cómo se hace el cálculo para poder cobrar una tasa de interés, que es parte de un proceso más técnico y que no nos corresponde a nosotros entender esa parte. Vamos a analizar las ventajas y desventajas del sector financiero. Vamos a manejar tips muy cortitos, muy chiquitos y conceptos muy chiquitos de conceptos básicos para tener una vida y una educación financiera adecuada. Y seguramente en algún momento de la clase ustedes van a decir, ah, pero es que eso ya lo sabía. Vamos a ver si realmente ese conocimiento que ustedes ya tenían lo han ido poniendo en práctica. Y si no lo han hecho, vamos a saber cómo hacerlo y quienes lo han hecho nos van a compartir qué resultados han tenido. Nuevamente, hago la última pregunta si alguien más quiere intervenir. Si no, en este momento yo voy a compartir la pantalla y nos vamos directo a la clase. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Muy buenas noches. María del Carmen. Hola. Adelante, María del Carmen. No soy María del Carmen. Sandra. Que es otra compañera. Perdón. Sandra Zambrano. Perdón. Sandra, hola. Adelante, Sandra. Muy buenas tardes, perdón. Me da gusto poder compartir con ustedes en este seminario. La verdad que yo soy de Ecuador, pero hace ya muchos años me vine a vivir a Italia. El curso lo conocí a través de Facebook, vi la publicación y me gusta aprender nuevas cosas y asimismo compartir con mis compañeras los conocimientos que se dan para poder emprender. Actualmente nosotros acá tenemos una actividad familiar y bueno, me ha servido de mucho lo que he aprendido durante el proceso del seminario. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Sandra, qué interesante, desde Europa generando emprendimiento, ¿no? Me dices que tienen un emprendimiento en Europa. Sí, actualmente ¿Qué tiempo viven allá?
Bueno, yo 8 años estoy por acá. Tenemos una fábrica que es, nos dedicamos a lo que es, realizamos trabajos en aluminio, puertas, ventanas, todo lo que guardando a aluminio. Y bueno, yo me encargo de la parte administrativa. Ya, ¿tú administras la empresa o los recursos de la empresa? Mitad. Me encargo más que todo de lo que es la parte de la oficina, lo que son facturas, pago de proveedores, pedidos y cosas así. Lo que es la fabricación, bueno, eso lo hace en este caso que es mi esposo con otras personas. Ya, una pregunta, Sandra. ¿Qué tiempo tiene tu emprendimiento? Prácticamente desde que estoy acá. 8 años que iniciamos juntos, cogimos la fábrica. Ya. Otra pregunta. ¿Tienen ustedes un funcionario como gerente o tú también haces estas actividades de gerente? No. Hay una persona que, en este caso es mi esposo, el que está al frente de la actividad. Ya. Porque prácticamente tenemos una, acá se llama empresa individual, porque hay una sola persona que lo representa, pero tenemos personas que trabajan para la empresa. Entonces, sí, a ver, ¿tu esposo hace las actividades de gerente? Sí, él prácticamente es el que ya está al frente de la empresa. Perfecto. Gerente. Solo para entender más o menos cuál es la estructura de la empresa o del emprendimiento. Y qué genial que ya tenga esta característica, ¿no? 8 años que se ha iniciado el emprendimiento. Genial, muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más quería intervenir? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo creo que ya reconocieron mi voz. Inconfundible. Inconfundible, Leticita. Qué gusto encontrarle aquí. Sí, qué gusto, Eduardo. Compañeras, pues sí, yo también tengo un emprendimiento, tengo un mini market ya más de 12 años, pues mucho más, ¿no? 12 años ya. Y de los cuales pues me he mantenido con mi familia, más familiar, más de unión y todo eso ha servido para entretenerme, para disipar un poco la mente y para también preocuparme por las deudas. Entonces, desde ahí, pues, también saludar a todas las compañeras y un gusto tenerte como ponente. Muchas gracias, Leti. Le hago una pequeña preguntita para contribuir a la clase. Antes de tener este emprendimiento de 15 años, ¿tuvo otros emprendimientos o estuvo en algún tipo de relación de dependencia? ¿Es su primera actividad económica y su primer emprendimiento? Y después de esto, si ha desarrollado algún otro emprendimiento adicional, si funciona o no funciona. Tal vez nos puede compartir esta parte. Sí, yo antes de tener el local, pues yo vendía ropa, vendía zapatos cuando llegué aquí al Coca. Y luego de eso, pues ya me dediqué no sé si muchos escucharon hace muchos años, que se conocía como Snalme, la venta de los materiales que daba en ese entonces el gobierno a bajo costo para los sectores rurales. Entonces ahí yo trabajaba. Luego de eso, pues seguí con mi espacio que fue el mini market. Y además de eso, en pandemia, antes de la pandemia tenía la venta de ropa americana, pero ahí hubo un bajón por la situación que se dio de la pandemia y que muchos negocios cerraron. Entonces fue un poco difícil el traslado de mercadería, el traslado de todo ese tipo de ventas que se hacían, de zapatos, de carteras y de todo, que eran de exportación, que traían de otro lado. Entonces fue bastante difícil y tuve que cerrar. Entonces ahí sí, como además de eso, el mismo espacio del negocio se iban cerrando por las ventas bajas de ese tiempo, entonces fue un poco difícil. Entonces desde ahí ya venimos con la inestabilidad. Muchas gracias, Leti. Qué gusto también poder compartir con usted su experiencia y todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, asimismo, en el transcurso de la clase podemos seguir conversando. ¿Alguien más que quiera intervenir?
Ya, bueno, entonces arrancamos. El día de hoy vamos a hablar justamente de este tema, ¿no? Educación financiera para mujeres emprendedoras. Este concepto seguramente ustedes ya lo deben haber conocido en algún momento o dentro del periodo de la clase, tal vez del taller, tal vez alguien ya les habló, pero es importante tenerlo claro, ¿no? ¿Qué es la educación financiera? Y esto básicamente viene a ser un conjunto de conocimientos en donde a través de herramientas prácticas podemos nosotros contar con estas y saber cuáles son las posibilidades para gestionar nuestro dinero de la mejor forma. ¿Sí? Eso es lo que es educación financiera, un concepto simple. Son conocimientos y herramientas que nos permiten saber cuáles son las posibilidades para gestionar nuestro dinero de la mejor forma posible. Ojo, ganar mucho dinero no significa tener una buena educación financiera, sino la educación financiera es de todo ese dinero que se puede ganar, ¿qué hacemos con ese dinero y de qué forma se traduce en un beneficio? Porque el hecho de tener muchos ingresos también puede significar que tenemos muchas deudas y que aún así, teniendo muchos ingresos, no podemos a veces cubrir todas esas deudas. Eso es algo normal que sucede. De la misma forma, en el caso contrario, ¿qué saber o saber qué hacer cuando tenemos pocos ingresos y estos ingresos saberlos direccionar para tener un buen estilo de vida? De las dos formas es posible. En algunos nos va a llevar un poco más de tiempo poder lograrlo, pero se lo puede hacer. ¿Sí? Más allá del concepto inicial, tenemos que la formación en educación financiera nos permitirá empezar a organizar y preparar nuestros proyectos que tenemos a futuro. Como aquí tenemos varias compañeras que todavía no han dado ese paso de emprender, otras que ya han emprendido, pero se han quedado en esa parte de ya no saber qué hacer, hoy vamos a tratar de poder adquirir ciertos conocimientos para podernos atrever a preparar los proyectos. No es que de la noche a la mañana sale una cosa, sino que vamos a preparar nuestros proyectos, ¿no? Y podemos tener también la oportunidad de reflexionar sobre cómo mejorar la comunicación sobre el tema de dinero con nuestra familia y nuestros allegados para de esta forma solucionar problemas. Muchas van a decir, es que no tengo a dónde acudir, es que no, el banco ya no me quiere dar un crédito, es que he quebrado una y otra vez. Seguramente es porque tenemos esta costumbre que es muy recurrente, no piensen que solo a ustedes les pasa. Es una costumbre muy recurrente de cuando nosotros terminamos quebrando un proyecto o saliendo de un trabajo y se nos acaban los ahorros y ya no sabemos qué hacer, o de cierta forma no hemos podido gestionar de forma adecuada nuestros recursos, nos sentimos como que ya no hay escapatoria, ya no puedo hacer nada y me conformo con cualquier situación. Muchas de las veces dejo de emprender y me voy a una relación laboral donde me explotan laboralmente, donde no me dan condiciones de trabajo, donde entrego toda mi vida hacia una institución, una empresa, un emprendimiento de otra persona y después de los años simple y sencillamente no hemos obtenido absolutamente nada más que dinero. Y no solo nos podemos concentrar en ganar dinero, sino que este dinero se traduzca verdaderamente en un buen estilo de vida. Tenemos un mensaje final que dice, por último, los servicios financieros como el crédito, el ahorro y las remesas ya no tendrán secretos para ustedes. Vamos a tratar de escudriñar cada uno de estos conceptos a lo largo de esta clase con la finalidad de que tengan claro cada uno de estos y entender cómo funciona. Y si ya lo saben, qué mejor. Vamos a reforzar este conocimiento. ¿Quién nos quiere compartir cuál es el objetivo? A ver, yo le voy a hacer una pregunta en este momento a Jenny. Jenny nos decía que tenía 3 marcas. ¿Te gustaría compartir con nosotros, Jenny, cuál es el objetivo de una sola de esas marcas? Perfecto. Escoge una de las 3 y cuéntanos cuál es el objetivo de eso.
Ya, ahora sí, creo que ya estoy activa. Perfecto, ya. Una de ellas es Ambrosías del Ayer. Ambrosías del Ayer es todo a base de arroz. Es decir, la materia prima de mi producto es todo a base de arroz. Y uno de mis objetivos es alimentar de manera sana a un conglomerado. Es decir, llegar a las personas que son intolerantes al gluten, a las personas que son intolerantes a la lactosa, que necesitan un estilo de vida, un estilo de salud, donde la comida para ellos es una sonrisa o es la felicidad. Ese es uno de mis objetivos en es Ambrosías del Ayer. Perfecto, Dene. Aquí acabas de mencionar diferentes cosas que tenemos que identificar y que son muy interesantes. Primero, le estás dando un valor agregado a tu producto, porque no solo es el producto que se hace a base de arroz, sino que tú dices, mira, a las personas que han desarrollado este tipo de patologías es un beneficio. O sea, que no solo le estás dando un alimento como tal, sino que le estás dando también salud. Y vender eso es importantísimo. Entonces, ya tienes definido también un alcance, un nicho de mercado, que eso es también muy importante dentro del ámbito del emprendimiento. Pero ahora quiero que cojas tu negocio de Ambrosía y digas, tengo 1, 2 años, 6 meses del tiempo que lleve tu negocio, tengo tantos clientes, vendo tantos productos y de aquí a 1 año quiero hacer esto. De aquí a 3 años quiero hacer esto. De aquí a 5 años quiero hacer eso. Escoge tú cuál es tu objetivo. Sea que este objetivo sea inmediato, sea que este objetivo sea cercano, a pequeño plazo, largo plazo o mediano plazo. Escoge el objetivo que nos quieras compartir. De cuál es tu objetivo con Ambrosías del Ayer. Perfecto. Bueno, de ahí a 5... A 3 años, pongamos a meta, a corto plazo, ¿sí? Es decir, tener un listado, tener un segmento de personas, clientes, ¿sí? Clientes estén satisfechos, a la cual yo ya tenga resultado y ellos sean fieles consumidores del producto. ¿Estaría bien ahí la respuesta? Muy bien, Jenny. Sí, está bien. Entonces, ¿quieres tener un mercado definido, un mercado estable? Es decir, yo, a una pregunta adicional en este momento. En tu emprendimiento, Ambrosías del Ayer, ¿le vendes a alguien pedidos o solo entregas al por menor? ¿Tienes un local de distribución o cómo es tu forma de distribuir tu producto? Ya, hasta el momento, en la actualidad sí ya tengo un local de distribución. Y estaba entregando bajo pedido y a ciertas personas, sí, bajo pedido. Pero ya estoy haciendo los contactos para entregar ya en masa, ya entregar en volumen. Entonces, al momento, Ambrosías del Ayer se distribuye al menoreo, al por menor. Ya, perfecto, genial. Entonces, en 3 años, tu objetivo es tener una base de clientes, una cartera de clientes y que también te compren pedidos al por mayor, ¿verdad? Ese es tu objetivo. ¿Lo tienes escrito, Denis? ¿Has escrito este objetivo en algún lado? Bueno, tengo el objetivo, lo tengo para a 5 años, lo tenía, el objetivo. Uh-huh. Para 5 años, sí, ya tenerlo. Tenerlo claro, cliente satisfecho, consumiendo el producto. Y bueno, y ganando también dinero. Ese es el objetivo que tengo dentro del proyecto. Genial, Jenny. ¿Has escrito este objetivo en algún lado, en algún cuaderno, en alguna agenda? ¿Lo tienes escrito y decir en 5 años, tantos clientes, tantas entregas? Bueno, en 5 años, tantos clientes y tantas entregas, no, de esa manera no. Lo tenía en general. Entonces ahora me toca. Tienes un objetivo general. Perfecto. Veamos lo que nos dice el programa, ¿no? Nos dice que un objetivo es la meta establecida de una acción, ¿sí? En otras palabras, es el resultado que queremos alcanzar. Fijarse un objetivo permite saber lo que queremos y lo que debemos hacer para alcanzarlo.
Por eso es importante que nosotros, si tenemos un objetivo, plasmemos ese objetivo, porque nuestra mente es muy frágil. Muchas de las veces en nuestra mente decimos, en 5 años quiero hacer esto y quiero tener esto. Perfecto, pero ahora vamos a saber cómo o qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a cumplir ese objetivo. Y ese objetivo traduce en un plan. El plan te detalla cuándo empiezas, qué tiempo le vas a dedicar para alcanzar ese objetivo, cuántas horas de trabajo o qué es lo que tienes que trabajar para alcanzar ese objetivo, y de esa forma ir cumpliendo plazo a plazo, paso a paso, las condiciones o el plan para que el momento que llegue el tiempo que te fijaste, porque tienes que poner, ojo, en 5 años, que se traduce el 20 de julio del 2027, yo tengo que tener esto. Y cuando llegues al 20 de julio del 2027, revisas tu plan, revisas tu meta, y si alcanzaste, perfecto, te funcionó el plan. Pero si no alcanzaste la meta en ese tiempo, tienes que revisar el plan. No cambiar el objetivo, tienes que revisar el plan. ¿Qué fue lo que hiciste bien? ¿Qué fue lo que hiciste mal? ¿Qué es lo que te faltó hacer para poder alcanzar ese objetivo? Entonces, desde ahora, si nosotros queremos mejorar nuestro emprendimiento, trázate objetivos. Si nosotros queremos llegar a tener un emprendimiento, trázate objetivos y desarrolla un plan. Busca el plan que necesitas para alcanzar ese objetivo. No importa qué tan pequeño sea tu emprendimiento y no importa qué tan grandes sean tus objetivos. Todo dependerá del plan que traces para alcanzar eso. Y eso para todas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a leer, o les voy a dar lectura, este pequeño ejemplo, que es una especie de testimonio de vida y que vamos a ir analizando alrededor de la clase, ¿no? Esta es la historia de Claudia. Claudia Romero tiene 26 años. Ojo, tal vez alguien se puede sentir identificada con Claudia. Vivió toda su vida en Quito. Tiene un hijo, Leo, de 5 años, que su padre nombró por ser fanático del futbolista Messi. Claudia está en pareja con Ramón, es decir, que es su esposo, hace 2 años. Y viven juntos, viven todos, estos tres, Claudia, su hijo Leo y Ramón, viven juntos en un departamento que lo alquilan. Claudia tiene un pequeño emprendimiento textil de ropa para niños hace aproximadamente 3 años. Y Ramón trabaja como empleado en una fábrica de la zona en donde ellos viven. Muchas veces a la noche, cuando Leo duerme, se ponen a charlar del futuro. A Claudia le gustaría mejorar el local que alquila y está pensando pedir otro microcrédito para hacer algunos cambios. Tiene en mente instalar un lindo cartel y una gran vidriera. Le gustaría en algún momento poder alquilar también el local de al lado y juntarlos, es decir, hacer mucho más grande la tienda que tiene. Además, si algún día logra hacer crecer su local y tener una socia, le gustaría empezar a usar parte de su tiempo libre para estudiar la licenciatura de enseñanza primaria, una cuenta pendiente que tiene con ella misma. A veces también piensa que sería bueno poder ahorrar más para que Ramón tenga un auto propio. A Claudia también le gustaría poder comprarle un collar nuevo a su mamá. A veces Claudia y Ramón también sueñan con poder comprar un lote de terreno y empezar de a poco a construir su casa. Compañeras, ¿quién se puede sentir un poco identificado con esta historia de Claudia? ¿Quiénes tienen esas metas? ¿Quiénes tienen esos objetivos? Tener su terreno, comprar su casa, tener un auto nuevo, darle un regalo a su mamá, poder incrementar su negocio. ¿Quién de todos, de todas ustedes tiene estas metas, estos objetivos y se identifica con Claudia? La iniciativa, mi persona. Maricela. Sí, próximamente, en un par de años, a mis sueños. Genial, Maricela. Aplausos por eso. Vamos. ¿Quién más se identifica con Claudia? Ya estoy bien.
Pero en algún momento Leti fue así. A los 26 años fue así. Sí, pues claro, el sueño de toda mujer, de todo el ser humano que tiene para poder realizar las actividades. Por eso, desde niño uno se. Sus padres le dan también, desde ahí empieza la iniciativa viéndolos a ellos. Muchos de ellos han tenido muchos éxitos como otros, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos impulsando esa realidad que nosotros queremos para que nuestros hijos, siempre pensamos en los hijos, que nuestros hijos tengan lo mejor, tal vez lo que nosotros no pudimos lograr. Pero ni el chulquero me ha de dar para terminar eso. A ver, Leticita, todavía tenemos mucha madera que cortar, así que tranquilamente podemos seguir luchando por los otros objetivos y ojalá el día de hoy algo que de lo que conversemos le pueda servir para de esa forma seguir creciendo. La idea es no dejar, no estancarnos, y la idea es salir de esa etapa de transición y evolucionar. Todos y todas merecemos evolucionar, que es lo que tenemos que aspirar. Entonces, una vez que hemos identificado cuáles son los objetivos de Claudia, tenemos que nosotros en nuestros adentros reflexionar cuáles son nuestros objetivos. ¿Realmente nos hemos planteado objetivos o simplemente lanzamos ideas al aire y que ni siquiera nos tomamos la molestia de decir, a ver, quiero ser tal persona en 5 años, voy a escribir y a diseñar el plan para saber llegar qué es lo que quiero ser o dónde me quiero ver en 5 años? ¿Realmente estamos pensando, estamos tratando de realizar un plan o simplemente nos levantamos cada mañana y ponemos el pecho a las balas porque decimos que la vida es dura, que el país está duro y que no nos queda de otra que afrontarlo nada más, pero sin un plan en la cabeza, sin la ejecución de un plan? Entonces, esto tenemos que reflexionar y tenemos que pensar en nuestros objetivos y el plan para cumplir. Y de esto nos habla el programa. Nos dice, habla de tus hábitos o de tus objetivos con tu familia, con tus allegados. Porque, créanme, en todo proceso de emprender o quienes tenemos un emprendimiento o quienes pensamos tener un emprendimiento, siempre vamos a necesitar ayuda. Así sea para recibir un consejo, así sea para simplemente compartir e intercambiar ideas. No necesariamente ayuda se traduce con un préstamo o de alguna forma de trabajo gratuito. No, no. Ayuda puede ser también un consejo, ayuda puede ser también un acompañamiento, por lo que no, nosotros no tenemos que sentirnos limitados para poder de cierta forma hablar de los objetivos con nuestra familia y con nuestros allegados. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Vamos a reflexionar sobre lo que queremos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué lo quiero? Y de esa forma, una vez que lo tenga bien claro, vamos a conversar con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros allegados. No tengan miedo de tener objetivos diferentes a los que los demás tienen, refiriéndose a nuestra familia o a nuestros allegados. Tal vez vamos a discrepar bastante con personas de mayor edad y nos digan, no, estás loco, ¿cómo? O estás loca, ¿cómo te vas a meter en eso? No, ¿por qué? Pero si nosotros estamos convencidos, nosotros estamos de cierta forma mentalizados en que lo podemos lograr, no tenemos por qué tener miedo a enfrentarnos a este tipo de criterios, ¿no? Hay que buscar dentro de este proceso de conversación, hay que buscar aliados, hay que buscar quienes posiblemente puedan ser nuestro soporte en este proceso de construcción, en este proceso de emprendimiento, de planificación. ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados? Los más cercanos, ¿no? Ya les voy a explicar por qué tenemos que empezar de esta forma en lo posterior. Personas con las que ya habías hablado antes, que te apoyarán y que sean respetadas en la familia. De esta forma, tu emprendimiento va a tener mucha más aceptación. Tu plan, tu objetivo, no hablemos solo de emprendimiento, sino tu objetivo va a tener mucha más aceptación. Para hablar con nuestra familia, con nuestros allegados, de nuestros objetivos,
hay que elegir momentos claves, ¿no? Un momento en el que las personas estén disponibles y no tengan otras obligaciones, con la finalidad de que entiendan qué es lo que estás hablando. Y, por supuesto, como ya nosotros reflexionamos sobre qué es lo que queremos y por qué es lo que queremos, nosotros vamos a mostrarnos de una forma segura cuando hablemos de nuestros objetivos y hay que escuchar las demás opiniones sin interrumpir. Escuchamos, podemos aprender. Tenemos que ser respetuosos, agradable y flexible a cada una de nuestras posiciones. Y si hay desacuerdos, buscar posibles soluciones y compromisos que les convengan a todo el mundo. ¿Por qué tenemos que hablar con nuestra familia y nuestros allegados? Y no tener miedo a hacerlo. ¿Hay alguien aquí que esté totalmente en cero o menos cero? ¿Que el banco le cerró las puertas? ¿Que tenemos deudas por otros sectores de la banca informal? ¿Que definitivamente quebramos en pandemia? ¿Que estamos absolutamente mal? Puede ser que sí, ¿no es cierto? Puede ser que alguien esté atravesando esa situación. No solo en cero, sino menos cero. Entonces, pasa de que nos encerramos en esa realidad y pensamos que no vamos a poder salir de lo que estamos atravesando en ese momento. Y nos callamos por miedo a hablar, por miedo a contar nuestra realidad. Yo estoy más que seguro que aquí hay alguna compañera que no nos quiere compartir, tal vez por el celo de que me van a robar la idea o el emprendimiento, o van a saber lo que yo estoy haciendo y que por aquí, o tal vez no nos quieran contar porque no funcionó y no quieren ser o no quieren exteriorizar ese sentimiento de que no funcionó. Y eso es lo que nos pasa no solo aquí en la clase, eso nos pasa en todos lados. Vamos y cuando nos preguntan, ¿y cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Pero seguramente ya no me alcanzó para pagar la hipoteca. O tengo por ahí una lista de proveedores esperando el pago. O seguramente estoy atrasado en el arriendo. Hay que hablar. Y ahora, no solo vamos a compartir qué es lo que estamos atravesando mal o bien, sino vamos a compartir nuestros objetivos con la finalidad de poder alcanzar aliados y de esa forma alcanzar estos objetivos. Esto se lo hace con amigos y allegados porque son las primeras personas que tienen confianza hacia nosotros. Yo sé, alguien también va a decir, no, es que mi familia no me puede ni ver. Bueno, entonces vamos a buscar con quién podamos conversar de nuestros objetivos. Esto, si ustedes lo hacen con sus allegados, con su familia, se les va a facilitar el momento que tengan una brillante idea, tengan un objetivo planteado y necesiten hablar con un inversionista, o necesiten ir a hablar en un banco, o necesiten ir a hablar con alguien que tiene el recurso que ustedes no tienen y que él puede invertir en su idea. ¿Por qué? Porque van a tener la destreza de saber decir qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Y van a poder lograr sentirse seguros y transmitir esa seguridad. Las inversiones en los negocios son una apuesta. Y aunque ustedes no lo crean, todo negocio tiene una inversión preliminar. Y esa inversión se traduce básicamente en una apuesta. Que si nosotros no hacemos un detalle determinado, seguramente esa apuesta no va a resultar muy positiva y nos va a devolver de suerte a donde arrancamos o si no unos metros mucho más atrás, porque hicimos una mala inversión. Y ahora, ninguna inversión es segura. No piensen que porque se trazaron un objetivo, o no piensen porque se lanzaron a poner su emprendimiento y este no funcionó, no quiere decir que en el futuro no puedan seguir emprendiendo o invirtiendo. ¿Por qué? Porque toda inversión es un riesgo. Toda, absolutamente toda inversión. No hay una inversión que digan, esta inversión es 100% segura, porque el que viene y les dice eso también, le está mintiendo. No hay inversión. Sí, Germania Vélez nos puede ayudar silenciando el micrófono.
Genial, gracias, hermano. Vamos a seguir en el baile. Otra vez, Germania. Gracias, Germania. Entonces, Germania, otra vez, nos está invitando al baile. Gracias, Germania. Es que se te activa, no sé por qué se te activa el micrófono, y nos pones a perrear a todos. Ahorita estás con el micrófono apagado. Germania, estás con el micrófono apagado. Ya, ahí sí, hola. Otra vez la apagaste, Germania. Ya. Les cuento que yo voy viajando y se suben vendedores en el bus, por eso no prendo el micrófono, porque voy viajando. ¿Ya? No, descuida, Germania, sino que se había prendido el micrófono y por ahí sentíamos la interrupción, pero tranquila, tranquila. Lo importante es que te mantengas al pendiente. Entonces, como les iba diciendo, toda inversión tiene un riesgo. Y nosotros lo que tenemos que aprender a identificar es qué tanto riesgo tiene una inversión. Por ejemplo, no sé quiénes de ustedes hayan invertido en esos negocios que dicen pon $10 y en tanto tiempo se te va a triplicar tu inversión. O compra tal producto y en tanto tiempo vas a triplicar tus ingresos. Seguramente, no necesariamente tiene que traducir en una pirámide, sino también puede ser una red, que son este tipo de negocios piramidales o en red, que dependen, tus ingresos dependen de que otras personas pongan ingresos. Y tenemos esto, tenemos en dinero como tal, solo manejando temas de dinero, o tenemos en el ámbito de productos, productos o servicios, incluso ahora venden educación también en red o de forma piramidal. Entonces, yo no estoy diciendo que si inviertes ahí no vas a ganar, porque ustedes han de haber escuchado testimonios de que mucha gente ha ganado a través de eso, ¿no es cierto? Pero lo que sí les voy a decir es que es una inversión de muy alto riesgo. Es una de las inversiones que tiene un riesgo del 99% de que fracase. ¿Por qué? Porque en algún momento llega una de las personas que se encuentran más lejos de la red o de la pirámide y dicen, no, ya no quiero invertir ahí. Y como dejan de recibir dinero los de arriba, ya no hay cómo darles dinero a los de abajo. Entonces, los últimos que van llegando y cierra y ya perdieron prácticamente su dinero. Y eso ha sucedido en muchísimos casos. Entonces, ¿qué pasa si compran un terreno que no ha sido legalizada sus escrituras? Eso es una inversión de muy alto riesgo, porque seguramente nos van a terminar quitando ese terreno o no vamos a poder legalizarlo y el dinero se nos fue. Y en este sentido, hay que identificar si la inversión es segura. Perdón, retiro mis palabras, porque no hay inversión segura, pero hay que identificar si la inversión tiene un alto porcentaje de riesgo y si la inversión tiene un mínimo porcentaje de riesgo. Y de esta forma nosotros podemos ir alcanzando nuestros objetivos, ¿sí? Inversión traduce dinero, inversión traduce tiempo, porque también invertimos tiempo, ¿sí? Entonces hay que hablar de nuestros objetivos. Vamos avanzando. Tenemos que identificar cuánto cuesta nuestros objetivos y de todos los objetivos, cuáles son prioritarios, para de esa forma centrarnos. Yo comparto con ustedes, yo tengo un objetivo muy, muy marcado y es en algún momento poder salir a estudiar en Alemania. Es un objetivo mío. Y cuando me puse a armar el plan de qué tengo que hacer para llegar a estudiar en Alemania, me di cuenta de que no solo necesitaba dinero para Alemania, sino que al menos dentro del término, del plazo inmediato, necesito dinero para dejar en Ecuador. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades y no me puedo ir así por así. Entonces, eso ya me aterrizó, porque yo ya estaba en el avión, en mi mente, ¿no? Conversando como lo hacía
el ejemplo que en las noches conversaban para poder planificar su futuro. Asimismo, conversando en mi mente, yo ya estaba en el avión, pero cuando me puse a detallar el plan para alcanzar el objetivo, me di cuenta que tenía que hacer muchas cosas para poder llegar a cumplir esos objetivos. ¿Y saben cuál fue una de las barreras que yo me topé en este objetivo? Es que para llegar a estudiar Alemania, necesito aprender inglés. Algo que me da vergüenza decirlo, porque después de 12 años y más de haber recibido inglés en la escuela, en el colegio y en la universidad, hasta el día de hoy, lo único que decir es, hello, how are you? No sé decir nada más. Entonces, tengo que aprender. Entonces, yo dije, a ver, ahora, ¿qué hago para poder aprender inglés? Y estamos en esa parte del cumplimiento de nuestros objetivos, para poder, o sea, de la construcción del plan. Identifiqué eso, ya no me preocupó mucho el resto. Ahora mi objetivo inmediato es aprender a hablar inglés. Y esto como ejemplo nada más. Ustedes en sus objetivos tienen que identificar cuál es el plan y qué tienen que alcanzar, y nos vamos a centrar en ir cumpliendo uno por uno. Uno por uno. Porque si nos fijamos en qué tiempo falta para cumplir nuestros objetivos, nos vamos a perder en el camino, y eso tampoco puede suceder, porque si ustedes le invierten tiempo y dinero a un objetivo que no es de su interés, tiene una alta probabilidad de riesgo de no funcionar. Entonces, inviertan tiempo y dinero en objetivos que son de su interés, porque ahí van a contar con un elemento extra que es la pasión. Y a la pasión no hay pandemia que le gane. ¿Sí? Vamos, avancemos. Cuando gusten me interrumpen y vamos conversando más del tema, ¿no? Para alcanzar nuestros objetivos, vamos a pensar que estamos en cero. Vamos a pensar que estamos en cero. Y quienes no están en cero y están más 5, más 10, algún número positivo, y quienes están en algún número negativo, menos 5, menos 10, vamos a arrancar de un plan de ahorro. Porque el ahorro en lo posterior se traduce en la inversión. Y me van a decir, no, Andrés, o no, Eduardo, tú estás loco. Yo en este momento no tengo opción para ahorrar. No tengo, no alcanza la plata, no alcanza. ¿Cómo quieres que ahorre? Pues sí, no importa cuánto. No te digo que ahorres el 50% de tus ingresos. Ahorra el 10%, ahorra el 5% de tus ingresos. Ahorra $5, ahorra $1. Más adelante hay algo cómico, creo que es en la siguiente. Bueno, más adelante. Aquí está. Justo viene este proverbio que se viene a la mente en este momento. De centavito en centavito se hace un dolarcito. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y dicen, ay, ay, ay. Pero lo hacemos. Tenemos centavito a centavito. Desde que escucharon esa frase en su cabeza, ¿cuánto hubieran ahorrado hasta el día de hoy si hubieran puesto un centavito diario? Y si tienen la posibilidad de poner $1, $5, $10, el que tenga o la que tenga $100, $200, eso se va a traducir en la capacidad de inversión. Hoy en el mundo existen personas que hacen negocios por billones de dólares y hay otras personas que hacen negocios por apenas unos cientos de dólares. Pero la capacidad de tu ahorro se va a traducir en la capacidad de tu inversión. Mientras tú más ahorres, vas a poder tener la facultad de tener más inversión, porque tampoco vamos a dejar el dinero debajo del colchón. Eso no lo podemos hacer. ¿Sí? Si hay alguien que tiene la cultura de ahorro, pero que nadie toque ese dinero, no es que eso cuando me muera, y así se muere, ¿qué van a hacer con ese dinero? A pelearse. El dinero en el banco se devalúa. Y tenemos que aprender a alcanzar objetivos de ahorro con la finalidad de tener inversión.
Esa tiene que ser. Quienes estamos menos cero o quienes estamos en cero, obligatoriamente nuestro objetivo tiene que ser ahorro para inversión. Porque cuando nosotros ahorramos e invertimos, diversificamos ingresos. Y cuando tú diversificas ingresos, te puede ir mal en la una fuente de ingresos, pero las otras dos, las otras tres te pueden sostener en algo por lo menos. Que cuando te sostienen en algo por lo menos significa que no tienes que endeudarte más para sobrevivir. Así que todos los días se gasta. ¿Y por qué todos los días no entra? Si todos los días se gasta, ¿por qué todos los días no entra? Y es la pregunta que tenemos que respondernos para involucrarnos en este círculo de la economía que gira todos los días. Es que no tenemos la iniciativa de poder ahorrar. Solo vemos ya. en el ahorrar. Exactamente, estamos viendo en el inmediato y dices, oye, es que ahorita esos $5, no los puedo ahorrar, ¿no? Pero sí, sí puedes ahorrar. Por eso insisto, no existe cantidad insignificante de ahorro, no existe. La cantidad más pequeña en la que se pueda fraccionar nuestra moneda, que es un dólar, se traduce en un dólar, o sea, un centavo se traduce en un dólar. Y ese dólar se puede traducir en $10, y esos $10 en $100. Y lo importante del ahorro, ya les voy a contar más adelante también, es que ahorrando, incluso ahorrando, podemos ganar dinero. Y no importa la cantidad insignificante de dinero que ganes, no importa si es la más mínima fracción del dinero que estás ganando, pero lo importante es que ganes. Eso es lo importante. No irnos menos 5, menos 10, menos 20. Hay muchos que hemos estado menos 50. Y ahorrando e invirtiendo, sea dinero o sea tiempo, podemos ir menos 40, menos 30, menos 20. Y ya es un objetivo llegar a cero. Yo quiero estar en cero al final del año. ¿Qué tengo que hacer para estar en cero? Para que desde el primero de enero empiece más 5, más 10, más 15, más 20. ¿Cuánto tienen ahorrado en este momento? No me contesten a mí. Esa es una pregunta para ustedes. No me contesten a mí. ¿Cuánto tienen ahorrado en este momento? ¿Y cuánto podemos ahorrar? ¿Cuánto estamos destinando a cosas que no nos están aportando? Ya vamos a estudiar eso más adelante también. ¿Sí? Les vamos a contar el ejemplo de Carla. Carla ha revisado sus proyectos y conversando con su padre, coinciden en que no todo se puede y hay que buscar la forma de ponerse de acuerdo. No todo se puede. Tenemos tantos objetivos, pero no nos centramos en uno y entendemos que para cumplir uno, podemos cumplir los otros. Hay que identificar esto. No todo se puede. Decidieron que el curso de programación puede ser muy interesante. Carla quiere estudiar programación y aumentar los ingresos de la empresa. Es decir, que luego de estudiar programación puede trabajar en la empresa y de esa forma incrementa los recursos. Eso sería un muy buen objetivo. Carla también dijo que no necesita la remodelación de su dormitorio, pero que sí le gustaría comprar zapatos y la laptop. Bueno, los zapatos, salvo que no tenga otros, se traduce en lujo, pero si es que son necesarios, hay que comprárselos, ¿no? Y la laptop se traduce no solo ahora en una facilidad o en un lujo, sino también en una herramienta de trabajo. Mediante muchas discusiones o conversaciones con conocidos y por lo que investigó en internet, Carla ha logrado obtener un costo detallado de cada uno de sus proyectos y define una fecha exacta de cuándo podría conseguirlos. Ha calculado la suma que tiene que ahorrar cada mes para poder alcanzarlos. Ha elaborado un plan de ahorros. Primera tarea. Vamos a elaborar nuestro plan de ahorro.
Esa es la tarea que les, una de las tareas que le voy a dejar a lo largo de la clase, ¿no? Vamos a elaborar nuestro plan de ahorro. ¿Alguien ya lo tiene? Si es que alguien ya lo tiene, puede compartirnos y tal vez intercambiar experiencias con sus compañeras. Sería genial. ¿Tiene un plan de ahorros, profesor? Yo tengo un plan de ahorros. Les comento mi plan de ahorros. Mi plan de ahorros es $100 mensuales que me debitan directamente. Ni bien llega a mi ingreso, me debitan directamente y se va a un plan de ahorro programado, que es por 3 años. Ahora, ¿plazo fijo? No plazo fijo. Es un ahorro programado que se va sumando según se va descontando y en 3 años ya puedo disponer pero de ese no dinero. Pero no utilice ese dinero, o sea, siempre va a estar ingresando, no, por eso se le puede decir. Ya. O sea, siempre va a ingresar, hago, pero no va a tener. Y hago la diferencia del plazo fijo. Esta tasa de interés que yo gano aquí en este ahorro programado es una tasa de interés que no pasa del 4%. Es muy bajita. ¿Saben lo que hacen las instituciones financieras con quienes ahorramos? Ellos dan ese dinero al 25%. ¿Sí? Eso también vamos a trabajar más adelante. Entonces, el plazo fijo es mucho más interesante. La idea es, después de estos 3 años de ahorro, ese dinero se quede en un plazo fijo, porque el plazo fijo ya alcanza hasta tasas del 10%. Entonces, pasar de ahorrar a un 4% de rentabilidad a un 10% de rentabilidad, absteniéndome de tomarme las cervezas del fin de semana con mis amigos, porque ese fue el cálculo que sacamos mensual. Entonces, podemos alcanzar un objetivo medianamente pequeño, podríamos decir, pero de ahí la idea es que siga creciendo. Ese ha sido mi plan de ahorros. Ahora, ¿cuál es el plan de ahorros de ustedes? Claro, a mí se me puede facilitar un poco. Ustedes van a decir, no, es que recibo un ingreso fijo. De hecho, el plan de ahorros que tengo no es del salario fijo que recibo, sino de otros ingresos que entran dentro de esa cuenta bancaria. Y eso es lo duro de ese plan de ahorro, que es mantener esos ingresos con la finalidad de que se pueda cubrir esa cuota de ahorro. Entonces, si no tienen en este momento un plan de ahorro, la tarea es hacerlo. Y en la próxima clase ya podrán discutir con quién les toque dar la clase también este plan de ahorro. Insisto y les recalco, no existe fracción mínima de ahorro y tampoco existe fracción mínima de ganancia. Lo importante es ahorrar y lo importante también es que ganen. No importa cuánto, pero que ganen. Para ir intercambiando criterios y se sientan mucho más seguras, hace 3 años estaba menos 50. Entonces, ahora todavía no estoy en cero, pero en 3 años salir del menos 50 ha sido, no puedo decir que ha sido fácil, ha sido duro, pero se puede. Identifiquen menos cuánto están y qué necesitan hacer para llegar a cero y el primero de enero de cualquier año o cualquier día, porque la meta también puede ser cualquier día, empezar al más 5, al más 10, al más 50. ¿Ya? Vamos a hacer el plan de ahorros. Preocúpense por ustedes. ¿Sí? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles de estos objetivos son prioritarios? ¿Cuál es el costo de cada objetivo? ¿Cuándo quieres alcanzar cada una de tus metas? ¿Y puedes contar con otras fuentes de financiamiento? Por ejemplo, contribución de un familiar. Preguntémonos esto. ¿Sí? Hagámonos estas preguntas. Cristina, llevarlo. A veces tenemos la teoría en la cabeza. Alguien dijo, yo ya tengo el conocimiento, lo que me falta es plata. El conocimiento es plata. ¿Ustedes han escuchado esas ideas millonarias? Maricel, ¿algo nos decías? No. Ya. ¿Han escuchado esas ideas millonarias? Yo tengo una idea y si le cuento a alguien, a la persona correcta, seguramente esa persona puede poner el dinero en esa idea. Pero a veces no solo falta idea, no solo es la idea, sino tener un plan.
Entonces vamos a hacernos estas preguntas, esto no como tarea, sino solo como una introspección, y contestémonos, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Realmente nos hemos planteado objetivos? Y de estos objetivos, ¿cuáles son los prioritarios? Para Ambrosías del Ayer, ¿cuál es el objetivo prioritario para poder alcanzar esa cartera de clientes en 5 años? ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Entonces, y para quien no tiene un emprendimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener mi emprendimiento? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y claro, ¿cuál es el costo de cada uno de estos objetivos para de esa forma seguir viendo la forma de poder cumplirlos? Pregunta. Adelante. En cuanto a lo es la tarea del plan de ahorro, verá, es simplemente el plan de ahorrar por, hasta el momento, de lo cual empezamos hace unos 15 días el negocio con mi hija. Me dice, mami, vamos a ahorrar diario. Uh-huh. Diario de todo lo que vendemos, vamos a ahorrar $1. El día que vendemos más, ahorramos más. Hasta el mes de diciembre. Y vamos a ver cuánto tenemos. Bueno, ahorita le escucho que el plan de ahorro puede ser para reinvertir. Bueno, fascinante. Pero mi pregunta es, además de tener ese plan de ahorro, ¿qué más debo hacer como deber, como tarea? Sí, ¿cuál es el desarrollo, la idea del plan de ahorro? No, la primera tarea es tener el plan de ahorro. Ya vamos a ir viendo más adelante, según vamos avanzando, cuáles son las otras tareas. Y que va a tener mucho que ver el plan de ahorro, ¿sí? Pero ese sería el plan de ahorro, ese sería ir ahorrando diario. El plan de ahorro es la forma, a ver, ¿cuánto ahorras? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ahorras? Y de la forma en la que estás ahorrando, ¿no? ¿Dónde tienes ese ahorro? Si tu ahorro está ganando dinero o no está ganando dinero. Ese es el plan de ahorros. Algo interesante que dice Jenny es que cuando gano más, ahorro más, pero ¿has identificado cuánto tienes que ganar para ahorrar $1? Porque el ahorro tiene que ser, realmente tiene que ser libre de ciertas obligaciones, porque por ahorrar no puedes dejar también tus obligaciones. Entonces, en un negocio tenemos una utilidad bruta y una utilidad neta. La utilidad bruta es todo lo que ha entrado, la utilidad neta es lo que nos queda después de haber salvado los costos del negocio en sí o del ingreso en sí. Entonces, ¿cómo identificas o cómo lo identificaste para poder ganar, ahorrar $1? O pusiste la meta de $1 al azar. Y después, ¿cómo haces? ¿O cómo calculas para poder ahorrar más de ese dólar cuando dices, vendí más, ahora ahorro más? No me contestes, Janice. Es algo que te dejo a ti para que puedas identificar si realmente estoy ahorrando lo que puedo ahorrar o me estoy perjudicando en el ahorro o podría ahorrar más. Porque quién sabe puedes ahorrar más si lo haces de una forma bien detallada. Quién sabe puedes ahorrar más. Y seguramente eso se va a traducir en más posibilidad de inversión en un futuro, ¿no? Unos mensajes claves para el tema del ahorro. Es más fácil alcanzar nuestros objetivos vitales cuando sabemos lo que queremos y nos fijamos como objetivos concretos para lograrlos. Realmente identifico qué es lo que quiero y si tengo definidos los objetivos concretos para lograrlo. Hay veces que nosotros decimos, sí, yo sé lo que quiero, pero no hago lo que quiero, estoy haciendo otra cosa. Y ni siquiera me estoy proyectando algún momento a hacer lo que quiero. Tengo varios compañeros que dicen, es que yo era un capo dibujando, pero soy contador. Y un día le pregunté a uno de ellos que salía con todos, o sea, de todas estas conversaciones, alguien me dijo un día que él siempre tuvo el sueño de tener un restaurante. Y es oficinista. Ya te doy la palabra, Leti, un ratito. Y es oficinista. Pero nunca en todos esos 15 años que llevaba siendo oficinista, nunca intentó invertir en tener su restaurante. O sea, yo le dije un día, o sea, tu intención es jubilarte siendo oficinista. Sí. Y digo, y después de jubilarte, ¿te vas a poner el restaurante? Dice, no tengo pensado. De hecho, ya me jubilo y quiero descansar.
Entonces, ¿qué haces haciendo algo que no es tu objetivo? Leti quería intervenir. Yo tengo un análisis o una forma de cómo observar en el siguiente caso. Verá, hay una mujer que ya no trabaja. Su esposo es el único que lleva el sustento a la casa. Ha vivido todo el tiempo, como dice ella, solamente de ama de casa. Pero lo bueno de esto es que a lo más de ella estar en su casa, de cuidar a sus hijos, de ver que sus hijos vayan a la escuela, que el esposo esté bien, que tenga la ropa y todo, hace su trabajo. Esa es una forma de cómo trabajar. Pero todas dicen, no, ella está viviendo del sueldo. Pero hace poco tiempo viví esa experiencia que ella, conversándome, me dice, no, dice Leti, yo también contribuyo al hogar. ¿Cómo? Yo, del sueldo que tiene mi marido, de que yo pago la luz, que yo pago el teléfono, que yo pago todo eso, yo me dejo unos 10 dolaritos en esta semana, 15, y yo tengo mi dinero. Porque de ese ahorro, de ese, como quien dice, de ese que se queda, ella ahorró y tiene cómo vivir y a veces sustenta al esposo sin tener un trabajo, sin tener un sueldo, y más bien contribuye del mismo dinero del esposo. Yo creo que porque está ahorrando. Porque está ahorrando. De ahorrar y contribuir. Y ella dice, yo no trabajo, yo porque a mi esposo no le gusta que trabaje, porque mi esposo, bueno, esas son otras circunstancias, ¿no? Que no le gusta esto, pero yo de lo que manejo el dinero, eso sí, manejo la situación económica de mi casa, entonces yo de ese dinero yo dejo y he ido ahorrando y creo que ahora yo soy la que más tengo cómo contribuir que mi esposo. Mira, imagínate, ese testimonio es súper interesante, porque insisto, no importa lo que estemos haciendo, el tema es poder tener la oportunidad de ahorrar. Y ahora, ¿qué inteligencia recibir ingresos que no son generados y poder generar una tasa de pasiva que se le conoce al ahorro para en lo posterior reinvertirlo en esa fuente de ingresos? Porque dice que se puede tranquilamente solventar ella y muchas necesidades del hogar. Y esa es la magia del ahorro, que no tiene nada de mágico en realidad, sino es una práctica muy real. En algún momento tus ahorros van a poder traducirse en una inversión o salvar una necesidad. ¿Qué importante sería, por ejemplo, que si pasa una desgracia que no le deseo a nadie en cada uno de nuestros hogares y lo primero que tengamos que pensarnos o pensar o lo primero que se viene a nuestra cabeza es ¿y ahora? Pensemos en que si tenemos la facultad en este momento de solucionar algún tipo de situación dramática que se presente dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida. Tal vez el choque de un vehículo, tal vez la enfermedad de un familiar, tal vez una mala inversión. Tenemos la potestad para decir, no me preocupo, yo tengo cómo solucionarlo. O en ese momento nos ponemos, ¿y ahora? Y claro, se te viene eso y el ahora, es porque no tienes identificado previamente de qué forma vas a poder cubrir los imprevistos. Es decir, que tal vez tienes cerradas líneas de crédito, tal vez ya has quedado mal en la devolución de algún tipo de dinero, o tal vez no tienes nada ahorrado para sentirte con la tranquilidad de que no, lo solventamos de los ahorros, no te preocupes. O podemos acudir a un préstamo. Y los que no tenemos ahorros y los que no tenemos línea de crédito, ¿y ahora? Entonces, créanme, el ahorro, por más chiquito que sea, primero que tienen que procurar que siga creciendo, ¿sí? Para poder invertir. Y segundo, que no importa qué tan pequeño sea. Eso depende de nuestra constancia para poder ir creciendo. No se mueran con el ahorro, pero inviértanlo. Vamos. No solo tenemos que ahorrar, ¿sí?
tenemos que identificar algo muy importante y muy recurrente en nuestras vidas: los malos hábitos financieros. Los malos hábitos financieros, que traduce en exceso de gasto y muchos gastos innecesarios. Ustedes sí saben identificar lo que es gasto e inversión, ¿no es cierto? Solo para aclarar, gasto es aquella situación que hace que salga dinero y que en un corto, mediano, largo plazo no regresa ese dinero ni tampoco su ganancia. Eso es un gasto. Una inversión es aquello que es aquella situación que crea un egreso de recursos, un egreso de dinero, pero que en un determinado pequeño, mediano, largo plazo regresa con su respectiva ganancia. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que identificar. Y ahora, cuando se refiere a gastos, tenemos que gastar con mucha prudencia. Van a contestarse a ustedes mismas. ¿Son mujeres gastadoras o ahorradoras? ¿Están gastando constantemente o están ahorrando constantemente? También contestémonos, ¿renunciamos a menudo a cosas que nos gustan? ¡Oh, y la blusa! Espectacular, qué linda blusa. Tenemos 10, 100 igualitas, pero qué linda blusa. Oh, qué linda blusa, pero tengo otras. Y renunciamos. Nos gustó, pero renunciamos. ¿Nos hacemos esas preguntas o acumulamos cosas innecesarias? Una vez, cuando estaba haciendo toda esta reingeniería personal para poder salir del menos 50, les converso, identifiqué que tenía un plan telefónico innecesario, o el valor que cancelaba del plan telefónico era innecesario. ¿Cuánto me ahorré ahí? $30. Eduardo, aquí la compañera Mónica Andino nos dice, soy gastadora. Ya. Muy bien. Uno de los principales pasos para poder reconocer que estamos dentro de una determinada situación viene primero por la negación y luego por la aceptación. Entonces, seguramente, Mónica, en algún momento decías, no, sabías que estabas gastando, pero decías, no gasto yo no gasto. Pero ahora ya lo aceptaste, que es, soy gastadora. Esos pasos determinan el cambio. En algún momento, Mónica, te hacemos la invitación, no te hacemos la invitación, sino que vamos a estar pendientes y atentos de que si en algún momento lograste este cambio, esta transición de ser gastadora a ahorradora. En el ejemplo que nos puso Leti, ¿qué hubiera pasado si aquella compañera hubiera sido una mujer gastadora? Seguramente esa economía, la economía de ese hogar, fuera muy frágil, ¿no? Entonces, qué importante estar siempre en el otro lado. Y la aceptación es importantísimo. Mónica, a mí me tocó aceptar que era gastador y identificar, y eso les comentaba, ¿no? Identificar en dónde estaba gastando. Entonces, les cuento. Tenía un plan celular que era de $60 y era innecesario. Realmente era innecesario. Y había un plan a la mitad que cubría mis necesidades. Entonces me bajé el plan a la mitad y esas son, y lo considero una inversión, porque por ejemplo yo con mi celular, con mi plan, el tener disponibilidad de hacer llamadas o de acceder a internet es parte de mi trabajo diario. Entonces, si no tengo un plan, voy a necesitar gastar en tarjetas, recargas y todo lo demás. Pero sí había un exceso en ese plan, en ese servicio que adquirí. $30 al ahorro. Después me di cuenta que yo no veía televisión. ¿Por qué? Porque yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y regreso sobre las 9, 10 de la noche. Me di cuenta que no veía televisión, pero pagaba un servicio de cable, que este servicio de cable llegaba a $40 mensuales. Entonces, mira, entre los $30 del plan y los $40 del TV cable, ya tenían $70. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer dentro de nuestra economía, identificar en dónde estoy gastando que no tengo que gastar.
pero lo estoy gastando. El jean me aguanta todavía un añito más, me compro el otro año. Les pongo ejemplos así extremos, pero para que ustedes puedan contextualizar en sus realidades. En sus realidades. Los ejemplos nos sirven para contextualizar en nuestras realidades. ¿Sí? Yo digo, Eduardo, en mi caso, por ejemplo, yo a mi hija, tengo una niña, yo a mi hija ya son dos, desde que empezó pandemia no le he comprado una blusita, un pantalón. Y la ropita que ella tiene la sigue usando y ya ahorita ya tiene, está caminando para los 11. Entonces le digo, ahora sí, le digo, mija, hay que comprarle. Entonces ya viendo, siempre y cuando uno se vaya necesitando, no comprar al no acorde. O sea, porque tenga plata, tampoco le voy a comprar todos los días o dejando un mes. No, no. Como les decía en el inicio, no importa cuánto dinero tengan, son hábitos y son cosas que tenemos que identificar para alcanzar nuestros objetivos. No les estoy hablando de dinero y de millonadas, porque no todos tenemos ese objetivo. Una vez yo le pregunté a una amiga, le digo, ¿a ti te gustaría ser millonaria? Le hice esa pregunta. Y ella se sentó. No, espero, pero veamos esta respuesta. Ella se sentó y me dijo, no, a mí no me gustaría ser millonaria. Y yo le pregunté, ¿cómo es que no quisieras tener la posibilidad de que si quieres cruzarte el mundo en este momento, coges y te cruzas el mundo? Me dijo, no, a mí no me gustaría ser millonaria porque yo amo la libertad. Y me dejó pensando. Me dijo, si yo quisiera ser millonaria, tendría que trabajar tanto para alcanzar tanto dinero y mi rol y mi vida se va a ir en mi trabajo. ¿Y si han escuchado esas personas que dicen, no, es que él trabaja? Es que me perdí de mis hijos porque trabajé todo el tiempo y trabajé duro para darles a ellos todos. Entonces, ella me dijo algo que me dio dos cachetadas, ¿no? Y me dijo, yo amo mi libertad. Y yo sí quiero tener mi negocio, mis ingresos, pero para que me permita tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida feliz y no tener deudas. Fue algo que me dijo y que me dejó impactado. Pero vamos a ver que tener deudas tampoco es malo. Ya les voy a explicar más adelante. Pero se refería a esta presión de lo que generan las deudas, ¿no? Entonces, realmente no todos o no todas tienen el objetivo de ser millonarios o millonarias. Porque el ser millonarios y millonarias significa que tú tienes que tener un estilo de vida para mantener esos ingresos que te permiten ser millonario o millonaria. ¿Han escuchado esos casos y esos ejemplos de las personas que de hoy para mañana se ganan la lotería y en un determinado tiempo regresan a estar en la situación económica en la que se encontraban en ese momento, o peor de lo que se encontraban en ese momento? Porque ser millonario no significa necesariamente solo los viajes, las fiestas o poder comprarte lo que quieras, sino también generar los ingresos que permitan mantener ese estilo de vida. Y para eso tienes que, por ejemplo, muchos ya no trabajarán directamente, pero tienes que tener, por ejemplo, no sé qué vaya a pasar con Jenny cuando Ambrosía y las otras dos marcas tengan 100 empleados cada uno de ellos. Jenny's, ¿cómo manejarías 300 empleados? ¿Tendrías tiempo para compartir con tu familia? ¿Tendrías tiempo para disfrutar de todo lo que está pasando? ¿O estarías destinando a trabajar más de 10 horas al día? Entonces, esas cosas tenemos que preguntarnos también. Ahora, no se me malentienda. Si su objetivo es ser millonario, entonces trabaje para ser millonario y dedíquese a trabajar. Porque es la única forma de poder tener dinero para invertir y que estas inversiones nos permitan tener varias fuentes de ingreso y estas varias fuentes de ingreso puedan crear otras fuentes de ingreso y así poder ser millonario. Si ese es tu objetivo. Pero si es el objetivo, como el que les comparto de mi amiga, que decía, no, yo quiero tener libertad.
Sí, quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, quiero tener mis ingresos, pero no más allá de eso. Es respetable, su objetivo es feliz. Entonces, identifiquemos nuestros ingresos. Vamos con la definición de gasta con prudencia. Ahorrar consiste en no gastar todo tu dinero y guardarlo para que en el futuro, con un objetivo, consiste en sumar pequeñas o grandes cantidades de dinero de forma regular o de cuando en cuando. Ese es el plan de ahorro. Cada qué tiempo voy a ahorrar y cuánto voy a ahorrar. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Claudia tiene un pequeño emprendimiento textil de ropa para niños de hace 3 años. Ah, este es el mismo ejemplo que habíamos hablado al inicio de la charla. Aquí es donde Claudia conversa con su esposo, ¿no? Muchas veces dice, cuando Leo duerme, se pone a charlar de futuro. A Claudia le gustaría mejorar el local que alquila y está pensando pedir otro microcrédito para hacer algunos cambios. A veces también piensan que sería bueno poder ahorrar para que Ramón tenga un auto propio. A Claudia también le gustaría poder comprarle un collar nuevo a su mamá. A veces Claudia y Ramón también sueñan con poder comprar un lote de terreno y empezar de a poco a construir su casa. Para alcanzar estos objetivos, tenemos que tener mucho cuidado. A veces lo que es un deseo para una persona puede ser una necesidad para otra. Por ejemplo, aquí viene, mira lo de los celulares, las recargas de celular. Claudia utiliza su teléfono para hablar con los proveedores y clientes, mientras que Carla, recuerden el otro ejemplo, solo utiliza el celular para hablar con sus amigos. Entonces, lo que traduce de necesidad para unos no es una necesidad para otra persona. Y lo que puede ser una inversión para uno puede traducir en un gasto para otra persona. No tenemos las mismas necesidades todos, por más que tengamos realidades similares. Y siempre hagámonos esta pregunta: ¿tengo dinero suficiente para comprar esto? Oye, ya que aguante la tarjeta, después ya veo cómo hago. ¿Ah? ¿Quiénes han reventado sus tarjetas? Que aguante la tarjeta, después ya veo cómo hago. ¿Sí? Y aquí vemos las cosas que pueden ser una necesidad o no puede ser una necesidad. Una moto, un nuevo juego de sala, un nuevo celular. Tenemos que comer todos los días en restaurante. Zapatos nuevos, una nueva televisión para ver el mundial. Me van a odiar. Un compañero se compró una nueva tele para ver el mundial. Qué loco, ¿no? Solo para ver a 22 señores corriendo atrás de un balón. Pero es que es el mundial, señora, es el mundial. No, mentira. Entonces, realmente hay necesidades que no se pueden dar. Y tenemos que identificarlas, eso es importantísimo. Ahorremos una pequeña cantidad de dinero cada día, cada semana. Si tienen algún objeto viejo que funciona o que se puede arreglar, no compres uno nuevo. Compra menos regalos para tu familia, habla más con ellos antes y pónganse de acuerdo sobre este tema. Si es posible, gasta menos en fiestas y eventos. ¿Sí? Identifiquen cuánto se gasta en fiestas y eventos, es una cantidad enorme de dinero. Lleva menos dinero en efectivo en el monedero. En esto de fiestas y eventos, las compañeras que son de aquí de la Amazonía no me van a dejar mentir. Tenemos compañeras y compañeros que van, sacan un crédito y hacen el bautizo de sus hijos. ¡Wow! Endeudarte para una fiesta. Y ¡pam! Me doy la cachetada porque yo me endeudé para casarme. Todavía sigo pagando un crédito de la deuda del casamiento. O sea, más me duró la deuda que el mismo matrimonio. Pónganse a pensar ese error financiero. No tenía que haberme hecho deuda para una fiesta. ¿Sí? Y lo hice. Y me salió carísimo. ¿Por qué? Porque... Sí, pero es que tal vez si hubiéramos tenido la madurez de entender que hagamos la fiesta o nos casamos
Cuando tengamos ahorrado el dinero para hacernos la fiesta, quién sabe, hubiera sido un mejor negocio. Pero, Nardi, ¿quieres hablar? No, no, profesor, estoy... Ah. Creo que es relativo, ¿no? Con todo respeto a la que le da la palabra. Ah, sí, claro. O sea, creo que no... Si usted tuvo la capacidad de endeudarse para el matrimonio, es porque eso, o sea, reitero la palabra, tuvo la capacidad. Hay compañeras, y creo que hasta me incluyo. Yo soy una persona, si tengo que hablar por mí, primero a mí no me gusta endeudarme, ¿por qué? Porque no me gusta deberle a nadie. Eso es algo muy personal mío, o sea, yo, es más, podría dejar de comer o de alguna cosa, privarme yo, ¿no? Pero la, primero la responsabilidad, porque yo tengo que pagar el arriendo. Pero si tengo que dejar de comer hasta para reunir lo que es el arriendo, es mi obligación, es mi responsabilidad. Pero, por ejemplo, como hace rato me presenté, a mi edad tengo 53 años, aquí en Quito las cosas están, y no vamos a echarle la culpa al vecino, al gobierno, al Lazo, al banco, al préstamo que hice y quedé en la lista de roja, alguna cosa. Son circunstancias y esas cosas hay que tomar mucho en cuenta. Hay personas que se están haciendo pedazos porque, con todo respeto, hay personas que sí salen adelante. No, nunca digas que te va mal. Siempre di, estoy muy bien. ¿Cómo te va? Excelente. ¿Cómo has pasado? Súper bien. Y cuando van a la casa y no tienen que comer, porque es una realidad. Con todo respeto, hoy por hoy, con todo respeto, hoy por hoy, por cada venezolano, y soy directa, por cada venezolano que está trabajando en cualquier parte del Ecuador, hay un ecuatoriano, hay una ecuatoriana que está viéndose un poquito difícil. Entonces, ¿cómo vamos a poder ahorrar? ¿O cómo van a poder ahorrar? Yo soy una persona, como les dije hace rato, me presenté, soy muy nacionalista. Vi hace unas 2-3 horas antes de empezar la clase, vi a dos personas ecuatorianas durmiendo en el parque. Y yo me acerqué y les regalé un sándwich al uno y un sándwich al otro. Lo bueno es que estaban los dos dormidos. Y hay otras personas extranjeras en nuestro país que viajan en motos, tienen trabajo. ¿Por qué? Porque hay empresas que no ven el talento ecuatoriano, el humano, las posibilidades. Hay empresas, bancos que te dan préstamos para microempresas. En mis 53 años, ¿cuántas empresas o negocios o entidades bancarias siempre han estado con ese punto de querer ayudar al cliente con un préstamo para que se empiece su microempresa, ya sea de agricultura, ganadería, y les tienen endeudados? Entonces, no me quiero entrar, me apasioné, con todo el respeto. Entonces, yo creo que siempre también hay que tomar en cuenta ese talento humano y la ¿cómo podría decir? La diferencia o la desventaja que siempre hay que aportar en nuestro entorno. Es excelente cuando yo, por ejemplo, puedo decir, sí, le puedo ir a pedir a mi tío para que me dé o que me ayude del negocio. Y a veces no es así. Hay personas que no tienen ni siquiera esa suerte o lo que quiera que sea, que alguien les pueda aportar con el dinero. Entonces, personas que inclusive tienen un nivel educativo un poquito menos, ¿qué es lo que quieren? Una entidad que les pueda apoyar, no abusar, apoyar en créditos, en microcréditos, porque siempre se busca el dinero, porque lastimosamente el dinero es el que mueve todos los hilos de la situación. Y hasta ahí nomás le dejo, profesor. Nardi, qué genial tu intervención, yo te agradezco mucho por hacerlo. Y mira, lo único que puedo decir es que en realidad sí es posible. Así, todas las realidades son distintas. ¿Y por qué ponía mi ejemplo? Y de hecho, aceptando que fue un error, es porque uno de los consejos para ahorrar es gastar menos en fiestas y eventos. Tal vez no todos tienen para poder ir a una fiesta y un evento, no es la realidad de todos. Y entiendo perfectamente la realidad económica por la que estamos pasando, pero lo que justamente esta clase hace es decirte, no tienes que tener grandezas para poder ahorrar. Un centavo, 10 centavos, un dólar, es un ahorro. Lo que hoy no tienes, tal vez en un año vas a tener. Entonces, hay casos de extremos y hay casos muy extremos. Y claro, o sea, el tema es de que cada caso es posible poder
salir de la situación en la que nos encontramos, pero todo dependerá de qué compromiso, qué voluntad y qué decisión tomemos. Hay veces que nos toca trabajar 1 o 2 años sin recibir un solo ingreso o una sola retribución, pero ese voluntariado nos puede llevar a otro tipo de realidades que nos permita suplir muchas necesidades. Cada caso es distinto y seguramente no nos va a alcanzar todas las clases que queramos para poder revertir la realidad de cada uno de ellos. Pero lo que sí es importante es que podamos acoger lo que nos conviene, mejorar lo que ya estamos haciendo y si no lo estamos haciendo, intentarlo. Porque créanme, si no hacen algo diferente de lo que están acostumbrados a hacer y que no les ha permitido crecer, seguramente no lo van a lograr. Así que hay que atreverse a hacerlo. Vamos a adelantar un poquito algunas cosas para poder tratar un tema más profundo. Estos podemos armarlos mejor adelante. ¿Ya? Vamos a hablar del financiamiento, que veo que es algo que les preocupa a la mayoría. Si bien es cierto, no todos tenemos esa posibilidad de poder ir y decir, oye, préstame, necesito $100 o necesito $1,000 para poder salir adelante con mi negocio. Hay siempre la oportunidad de poder conseguir financiamiento. Y muchas de las veces, si tenemos cerrado todas las puertas de financiamiento, tampoco nos vamos a sentar a lamentarnos. Si no tenemos que, a ver, si ya no tengo dónde conseguir dinero, no tengo dónde conseguir un crédito, tengo que hacer algo para generar ingresos, ahorrar y poder financiar mis objetivos. ¿Qué es ese algo? Hay una forma que yo hice durante determinado tiempo cuando tenía cerrado línea de crédito, me peleé con toda mi familia y definitivamente, como les decía, ya estaba en el menos cero, ¿no? Empezaba el menos tanto, menos 5, menos 10, y ya estaba en una situación complicada. Y no tenía, obviamente, dinero ni para comprar yucas y vender yucas. Pero, y les comento mi experiencia, yo manejaba o manejo muy bien el tema de redes sociales. Y lo que hice fue empezar a vender productos que no tenía en mis manos y que no tenía el dinero para poder comprarlos, pero hice esa parte de intermediación que me permitió generar ciertos ingresos para ir mejorando mi economía. ¿Cómo lo hacía? Fui directamente a fábricas y les decía, mira, quiero vender tu producto. ¿Cómo? ¿Cómo quieres vender mi producto? Yo no necesito empleados. No quiero ser tu empleado. Simplemente quiero saber qué productos tienes y el listado de precio que tienes. Entonces, me iba a otro sector en donde no había este producto y les decía, y les cuento puntualmente qué producto fue o qué productos eran, porque no era solo un producto. Uno de los productos era línea blanca. Entonces me fui a un cantón donde no había almacenes de línea blanca y les decía, te vendo una refri, te vendo una lavadora, te vendo una cocina, te vendo una televisión. ¿Cuánto cuesta? Cuesta tanto. ¿Ya? Oye, pero es que no tengo plata. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que trabaja en una institución financiera que te puede dar un crédito para que me compres ese producto. Y sí, no tenía dinero y me tocó buscármela. Y de esa forma, claro, tenía ese pequeño conocimiento de ventas que me permitía acercarme hacia la otra persona y venderle un producto que en realidad no tenía. Entonces me decía, ya bacán, ¿cómo hacemos? Y le digo, mira, hoy depositas el dinero y mañana está tu refri aquí en tu casa. Entonces ellos depositaban y yo compraba el producto y les traía 24 horas al siguiente día. Y así durante un tiempo para poder generar un ingreso. Todavía no era profesional, estaba bien endeudado, se me había cerrado las puertas porque cuando tú tienes un buró de crédito que está en rojo, hay empresas que verifican esto y no te dan trabajo. Entonces estaba en una situación súper complicada. Y no tenía dinero para invertir. Y poquito a poquito fui saliendo de ese menos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de Juana. Juana decide ir a visitar a su amiga, que ella tiene un negocio de comidas al otro lado de la ciudad. Si bien a ella no le va mal con la venta de las empanadas, tiene muchas ganas de seguir creciendo. Pero le gustaría saber cómo su amiga Ivana, que vende viandas de empanadas,
a empresas ha financiado su crecimiento. Entre ambas amigas de confianza no se ocultan ningún dato que a la otra le pudiera servir. Cuando le toca a Juana contar cómo arrancó su emprendimiento de empanadas, le resumió. Arrancó con un dinero que le prestó su hermano a devolver como ella pueda. Eran $4,500, los cuales los destinó a la compra de materia prima, una cocina industrial, unas bandejas de horneo y bandejas para entregarlas. Ella por semana vendía unos 3,200, de los cuales debía volver a reinvertir 2,700 y le generaba un ahorro de 500 semanales, de los cuales 300 tenía destinado al pago de préstamos de su hermano, podía ahorrar 200 semanalmente. Luego, 3 meses, logró reunir 2,400, que le acercó mucho el nuevo horno industrial que necesitaba comprar para atender el aumento de la demanda. Sabía que su crecimiento podría ser más rápido. En comparación con el de Ivana, si tomase algún crédito, pero no quería pagar intereses ni sentirse presionada por la deuda. Acá quería llegar. Las deudas no son malas. O no todas las deudas son malas. Hay que identificar qué deuda es buena y qué deuda es mala. Sí. En el ejemplo de Ivana, que es la amiga que se acercó a Juana a preguntarle cómo hizo, Ivana tiene un emprendimiento de comidas y viandas en la ciudad de Salta. Lleva un par de años trabajando y considera que le ha ido bien, que ha crecido, pero siente que siempre está muy presionada con los números. Está contenta de recibir a su amiga Juana y conversar entre ellas cómo financian cada uno de sus negocios. Ivana le comenta que comenzó su negocio con un préstamo de una ONG de $5,500. Otro préstamo de un prestamista informal, $2,000, más $1,500 que tenía ahorrados. Por lo tanto, arrancó con $9,000, por lo que pudo alquilar un pequeño local, comprar unas máquinas usadas y también la mercadería para comenzar. Logra vender unos $6,000 por mes. Sus compromisos de préstamo son $2,900 mensuales. Se gasta otros $2,000 para reinvertir en mercadería y ayuda en su casa con $1,000 para los gastos de la familia. Siempre que tiene posibilidades de seguir creciendo, pero no dispone de ahorro, y tendría que volver a tomar otro préstamo para seguir creciendo. A pesar de estar contenta con el negocio y vender bastante, se siente presionada por los compromisos asumidos. Preguntas. De estas dos empresarias, ¿cuál tiene más posibilidades de tener éxito y por qué? Seguramente la que reinvierte mejor el tema del dinero y tiene un fondo de ahorro, ¿no es cierto? Un plan de ahorro. Querido Eduardo, ahí sí quiero acotar algo. Adelante, Miriam. Así como un poco media alertando, y más que todo, no por ser egoísta, sino más vale porque es necesario también a veces también aclarar a las personas, no porque uno sea egoísta, sino que a veces nosotros en su momento cuando estamos muy bien, digo por mí en el tiempo que teníamos la empresa familiar, de hecho sigue siendo un poco una parte empresa familiar, ¿no? Entonces, el peor error que podemos hacer las personas en ese momento cuando estamos bien económico y en vez de ahorrar, es tratar o ayudar a la familia. Sí, a mí lamentablemente todo lo que me ha pasado y la situación económica en la que yo me encuentro por el momento, porque esto no va a durar más, siempre me he llevado a la quiebra el ayudar a la familia, ¿no? Les comento esto como para, no con la idea de ser egoísta, sino más vale de prevenir y lamentar, ¿sí? A veces no todas las familias son buenas, ¿no? En las familias tenemos de todos. Entonces, creo que yo 3 veces he cometido los peores errores. La primera fue prestar a la familia para que se compren un carro. La segunda para prestamos dinero para que ellos igual invierten en un negocio en la cual nunca devolvieron. Y el tercer peor error, igual tener que pagar el préstamo por ser garantes. Es nada más para reflexionar un poco, ¿no? Que nosotros a veces en el mejor momento en el que nosotros podríamos, ¿se imaginan ustedes si yo hubiera en su momento, no haber hecho nada de esto por la familia, estuviera en las condiciones que estoy ahora? De hecho, lo digo esto porque ahora justamente cuando estamos en peores condiciones económicas, la familia no asoma por ningún lado, y a veces incluso hasta amigos a los que en su momento se les hizo un favor, ¿no? Entonces, creo que cuando una persona
les pida, o tal vez familia, no por ser egoísta, vuelvo a repetirlo, porque a veces sí, sí somos muy buenas personas, y justamente por ser muy buenas personas, a veces nos ponemos el corazón en el pecho y decimos, sí, claro, toma, si tengo, yo te ayudo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es una cuestión de reflexionar, y tal vez para las mujeres que me estén escuchando, ¿no? Tratar mejor de pensar en uno egoístamente, ahí sí a veces puedo decir un poco egoístamente en uno, y sí, al menos no prestarles todo, por lo menos un 50% o 25%, y el resto sí reinvertir. No, no crean cuánto yo me arrepiento en su momento no haber reinvertido en la empresa, y ahora son tres veces el mismo error. Yo creo que en la primera y en la segunda uno aprende, pero yo no aprendí en la tercera, y creo que el ser muy bueno a veces en su momento con las personas nos lleva a la quiebra, ¿no? Es donde yo estoy al momento, ¿no? Entonces, analícenlo, piénsenlo y traten de invertir y mejorar su negocio, que en su momento, cuando su negocio esté bien, a lo mejor puedan ayudar, pero también a sí mismo de una manera equilibrada, no desbocada por la familia, ¿no? Esto solamente es por un análisis. De hecho, yo ahora estoy buscando la manera de volver a reinvertir en la empresa, pero claro, ya con toda esta experiencia que he vivido, entonces la idea es que aprendamos a valorar por lo menos en su momento cuando tengamos las cosas, cuando tengamos ese dinero, y no lo malgastemos. Eso quería compartir un poco, Eduardo, y de hecho, hasta creo que te voy a tener a ti que proponer ser mi socio. Es como una bromita nomás, ¿no? No, y sí, pero si quieres no es broma. Gracias, Miriam, por tu experiencia. Mira, estábamos por llegar a esa parte. Gracias por tocar en realidad ese tema. Cuando nosotros decimos hay que acercarse a la familia, no necesariamente tenemos que decir a todos sí, porque hay alguien que se nos puede acercar con sus objetivos y metas, así como nosotros podemos acercarnos con nuestros objetivos y metas, pero hay que identificar los carroñeros financieros. ¿Sí? Los carroñeros financieros son también nuestras personas más cercanas. Aquel amigo que nos dice, acolítame con una garantía. Y yo no voy a poder prever todo lo que puede pasar en el contexto de nuestra vida diaria. Pero el día que un amigo me dice, oye, acolítame con una garantía, y yo le voy a dar la garantía, en la noche anterior a darle la garantía o a decirle sí, te doy la garantía, me siento y digo, oye, ¿cómo vive el Carlos? Este Carlos solo pasa de viaje en viaje, le han botado de tres trabajos, no sabemos cuánto tiempo va a estar en ese trabajo. Yo voy a ponerme el bienestar de mi familia, el futuro de mis hijos, los míos, mi propio destino, por la irresponsabilidad de alguien más. Ahora, si cuando tú haces ese análisis y pese a ese análisis y minimizaste el riesgo, dices, no, en realidad él sí tiene de dónde pagar, y le confías y sucede algo en el camino, no vas a tener ese sentido de culpa. Pero si sabías que le estabas dando la mano a alguien que no tiene las condiciones de devolverte ese dinero, o no tiene las condiciones para poder generar un préstamo, es alguien que no necesita acudir al financiamiento, sino que tiene que pensar en sus finanzas porque por algo está en esta situación. Hay que reconocer que cualquier situación financiera que nos tenga a nosotros subsumidos en el menos 50 es por malas decisiones financieras. Una mala decisión financiera en mi caso fue hacer un préstamo para gastar en una fiesta. Una mala decisión financiera que también tomé fue dar garantías a familiares. Una mala decisión financiera que tomé fue el no haber hecho una disolución de sociedad de bienes. Una muy mala decisión financiera que tomé fue endeudarme en tarjetas de crédito. Y claro, como no tenía esa educación financiera correcta, que me permite identificar qué es lo que estoy haciendo mal para poder cambiar mis hábitos financieros, seguramente siguiera en el menos 50 después de haber pasado el tiempo. Porque a veces tienes ingresos y porque tienes una muy mala educación financiera, sigues incrementando los pasivos. Y eso tenemos que darnos cuenta.
Les cuento que hace aproximadamente 4 años también tuve un emprendimiento. Un emprendimiento que hoy por hoy ya no existe. Y les cuento por qué. Porque me puse una tienda, un almacén de venta de calzado deportivo. El negocio redondo, ¿no? De hecho, este negocio es un negocio familiar que en mi casa se lo viene haciendo alrededor de 30 años. Pero decidí ponerme el mío. Claro, no era algo que quería hacer, sino que vi algo que generaba dinero. ¿Qué pasó con este negocio? Nunca le puse el interés deseado. Contraté una chica para que pase en el local, contraté una persona para que haga el trabajo de vender afuera, contraté una persona para que haga la cobranza porque vendía crédito, pero nunca le puse la atención que necesitaba ese negocio. En 3 años había perdido lo que invertí, estaba endeudado con el doble de lo que invertí y debía empleados. Por eso les decía en un principio, inviertan en lo que ustedes tengan interés. No inviertan por invertir. Y Miriam, lo que te sucedió, nos sucede a la mayoría. No es un caso aislado. Nos sucede a la mayoría. Las cosas, créanme, las malas decisiones financieras las tomamos la mayoría porque nunca en nuestra vida ha habido un proceso de educación financiera. Nunca. Entonces, nosotros tenemos que entrenar nuestro no para saber minimizar el riesgo de nuestras propias finanzas. No podemos llevar a la quiebra nuestra vida por pretender salvar la de otras personas. Tenemos que invertir o dar el dinero que si perdemos no nos va a afectar en nuestra economía. Porque si invertimos y damos el dinero que si perdemos nos afecta a nuestra economía, es una decisión o es una mala decisión financiera. Así que vamos teniendo cuidado con las decisiones que tomamos. Vamos con esta parte ya casi para finalizar. Lastimosamente el tiempo es súper cortito en estos temas que son muy amplios. Y dice, Romina tiene préstamos de muchas fuentes diferentes. Incluso ha pedido préstamos para poder repagar sus deudas. Es decir, un préstamo para pagar otro préstamo. Piensa que pedir dinero prestado es algo muy fácil y que a sus proveedores no les importa si ella tiene o no otros préstamos. El sobreendeudamiento es la imposibilidad de una persona de hacer frente a sus deudas personales. Gano menos de lo que tengo que pagar, estoy sobreendeudado. Y habemos muchas personas que pasamos por el sobreendeudamiento y más cuando se han involucrado préstamos o tarjetas de crédito. Romina tiene 2 opciones, la opción A y la opción B. La opción A, hablar con los miembros de la familia para ver si pueden agregar dinero para incrementar el monto del reembolso del préstamo para evitar pagar cargos por mora. Opción B, ahorrar un poco de dinero cada semana o todos los días, además de lo que necesita para pagar su préstamo. ¿Qué creen que sería una buena decisión? El plan B. El plan B. No importa qué tiempo nos vaya a tomar, necesitamos generar nuestro propio ingreso a través del ahorro. Existen 21 vehículos de inversión. Les pongo en conocimiento de ustedes esto ya en la parte final. No, yo entiendo cuando a veces nosotros decimos, es que no tengo dinero, es que no me quiero endeudar, es que la situación está difícil, es que nadie cree en mí, es que tengo cerradas todas las puertas. Pensamos que ya no podemos cambiar la situación. Me pasó. Les estoy hablando desde el testimonio. Me pasó. ¿Sí? Pero créanme que siempre se puede. Lo que sí, no crean que pueden generar riqueza sin conocimiento. Eso sí no les voy a mentir. Ustedes tienen que, si están en el menos algo, tienen que darse cuenta que están haciendo algo mal. Y de ahí partir para hacer algo bien o mejorar lo que veníamos haciendo. ¿Cuál fue mi salida, que puede ser una salida distinta a la de ustedes, el aprender justamente estos temas? No se queden con lo que yo les dije el día de hoy. Investiguen, aprendan más. Trabajen en una formación en ventas. A mí las ventas me permitió seguir saliendo adelante. No he salido, pero me permite seguir saliendo adelante. Poder salir de ese menos 50 de donde estuve un día y poder pasar al más 50, que es uno de los objetivos.
Hoy por hoy he desarrollado un emprendimiento adicional al trabajo formal que tengo. He desarrollado un emprendimiento en que ya va aproximadamente 3 años. Es la venta de un servicio, el servicio de mediación. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos que es aparte de la administración de justicia ordinaria y es un servicio particular. Al principio no tenía ni siquiera una mesa y las sillas que era requisito indispensable para poder pasar la acreditación de ese negocio o de ese emprendimiento. Y les cuento, fue algo loco porque tuve que pedir prestado a un colega que me preste una silla, unas sillas y una mesa para poder pasar la inspección porque en ese momento no tenía y tampoco tenía el dinero para poder comprar. Y después con los primeros casos se ha ido reinvirtiendo. Hoy la oficina es un poco más grande de donde empezamos. Empezamos con una media sala, hoy tenemos 2 salas y siento que ese negocio de alguna u otra forma es lo que se está preparando para que en algún momento tenga que salir del empleo formal y poder dedicar 100% mi tiempo a este emprendimiento que es parte de la cotidianidad de la formación que tengo y a lo que me dedico. Entonces, siempre se puede. No importa, claro, las cosas tampoco suceden de la noche a la mañana. Tenemos que pasar por un proceso. Ese proceso cuesta. Cuesta muchas de las veces, si no tenemos dinero, cuesta tiempo. Vender un producto que no tienes, que la gente no conoce y que no te genera ingresos en un inmediato, es tiempo invertido. Pero posterior, después de haber hecho toda la propaganda del caso, te llegan los clientes y empiezas a ver tu retribución. Entonces, vamos a ver algunas soluciones que le podemos dar a nuestra situación. Si ya estás sobreendeudado, estas son las soluciones que te puede proponer tu entidad de crédito. Hablando del sistema formal, una reprogramación de deuda siempre se puede, una reestructuración, refinanciamiento, lo que sí tienen que entender que tiene un cierto costo. Si es que ya no está en la cartera normal, ahora está en un sistema judicial o está en la venta de otra empresa de cobranzas, igual podemos pedir una reestructuración de deuda con donación de deuda. Lo importante es identificar cuánto debo y cómo debo pagar. Consolidar un crédito o recomprarlo, hacer una sola deuda. Suspender los pagos por un periodo de tiempo. Habemos personas que nos molesta que nos estén llamando, que nos estén cobrando, pero si sé que no tengo para pagar, tengo que identificar qué es lo que puedo pagar para librarme de una deuda. Esto es el sistema la bola de nieve. Ustedes identifican, a ver, tengo 3 tarjetas de crédito o 3 deudas. La una debo 1,000, la otra 3,000, la otra 5,000. ¿Cuál es la deuda más pequeña? La de 1,000. ¿Sabe qué? Voy a dedicar mi tiempo a pagar esos $1,000. Entonces ya no pago 100 en la una, 200 en la otra y 300 en la otra, sino que pago 300 y 200, 500 y la una 600. Es decir, que en 2 meses cancelo la deuda de $1,000. Voy a la siguiente de 2,000 y así unifico los capitales y cancelo la deuda de 2,000. En un determinado tiempo solo me habré quedado con la deuda de 3,000. No tengamos miedo a aceptar en la realidad en la que estamos, porque si no tenemos de dónde pagar, tampoco vamos a decir... Eduardo, perdón un ratito ahí, por favor. Quiero sacar una duda que tengo en claro. Mi mente. Adelante. Por ejemplo, como usted indica, de las 3 deudas que se tiene ya, entre más menor se paga, se la paga mejor más rápido, ¿no? Pero mientras tanto vienen los intereses de las otras 2 que tenemos, de la intermedia y la más mayor. Vienen generándose, ¿cómo dije? Un valor más a la deuda, un interés. Sí, un interés más a esa deuda intermedia y la mayor. Uh-huh. ¿Qué hacer ahí, en este caso? Ya. Mientras que pago una de menos valor hacia la... Excelente pregunta, Marisela. Excelente pregunta y valga la oportunidad para aclararles. Estas soluciones es para los casos de sobreendeudamiento. Nosotros nos sobreendeudamos cuando ya no tenemos la capacidad de pago. Es decir, mira, gano $1,000 y debo 10,000. O sea, no tengo capacidad de pago. Entonces realmente estamos fregados. ¿Qué es lo que sucede, Marisela, cuando esto pasa? Tu cartera se venció. Y tu cartera en el sistema financiero formal
a partir de los 3 años de deuda, pasa a ser deuda castigada, y esta deuda castigada pasa a un segmento especial de recuperación de cartera. ¿Sí? Entonces, perdón, un ratito, pero ahí ya también se mancha lo que hace el currículum de una. El buró de crédito. El buró de crédito. Es que yo te estoy diciendo algo, esta solución es para los que ya están manchados su buró de crédito. Porque el momento que estás sobreendeudado, inmediatamente no alcanzas a pagar ese mes, no alcanzas a pagar el segundo mes, no alcanzas a pagar el tercer mes, y ya se mancha tu buró de crédito. Ese es el sobreendeudamiento, ya no te da la capacidad de pago. Y si no, cometemos otros errores, que es sacar otra deuda que genera otros intereses para pagar algo que sé que no puedo pagar. Y esta otra deuda va a llegar otro momento en el que tampoco voy a poder pagar, y es otra deuda. Entonces, esta solución que les... cuando estoy en cartera castigada. Ya, Karina, perfecto, gracias la pregunta. Allá quiero ir. ¿Qué pasa cuando ya estás en este sobreendeudamiento y no tomas la decisión de hacer la bola de nieve u otra estrategia de pago? Pasa de que simplemente vas a seguir pagando solo el interés. Porque cuando estás dentro de la cartera vencida, estás dentro de la cartera castigada, todos los días genera interés. Y el negocio de ellos es que tú pagas y lo primero que se paga es interés. Como no afectas el capital o no pagas el capital, te genera más intereses y más intereses y más intereses. ¿Qué pasa cuando llegamos a cartera castigada? Realmente es una oportunidad para volver a empezar de cero. ¿Por qué? El momento que yo les converso una situación que es práctica, y de hecho es una experiencia personal, pero es una solución muy práctica. Cuando llegas a cartera castigada, el banco ya provisionó o la institución financiera o el almacén donde compraste ya provisionó ese dinero para separarlo de su cartera de utilidad. Es decir, que para ellos ese valor es 100% utilidad del momento que regresa a su cuenta. Por eso es que una deuda que está en $10,000 en cartera castigada, tú puedes negociarla y cancelar solo $5,000. Porque le dices, mira, yo tengo el dinero para cancelarte la deuda, pero solo tengo el capital más el 30% de todos los intereses. Créanme que para la institución financiera, para la institución comercial o para cualquier prestamista dentro del sistema formal, ojo, dentro del sistema formal, eso es un muy buen negocio. Y puedes recibirte el pago. Y no pagas todo el interés que se te generó por dedicarte a pagar otras deudas pequeñas. En el ámbito de las deudas informales también suele suceder esto. En el centro de mediación que les comentaba llegan casos de deudas de letras de cambio. Y dicen a sí mismo, me debe 10,000 de capital, ha pasado 3 años, la deuda está cerca de los 20,000. Y hubo un caso particular que les converso, la persona que debía le dijo, mire, en este momento tengo $12,000. Porque vendí un terreno, no tengo nada más. Si usted quiere, acépteme el pago y ahí cerramos la deuda. Y se cerró la deuda ahí, porque la otra persona hubiera tenido que demandar y seguir un proceso largo y costoso para recuperar la otra parte del dinero. Entonces, cuando nosotros realmente estamos en esa parte del sobreendeudamiento, tenemos que identificar cuáles son las soluciones. Y créanme, siempre hay condonación de intereses, siempre. No tengan miedo a preguntar. Hay campañas, de hecho, de condonación de intereses. No tengan miedo a preguntar. Acérquense a su operador financiero, a su tarjeta de crédito, a su tienda comercial, a donde tengan la obligación. Vea, busquemos un plan de pago, un refinanciamiento de deuda. Hubo una vez que a mí me tocó solicitarle a un banco y le dije, mira, ya no me alcanza para pagar a las dos instituciones financieras. O me aceptas la compra de cartera o me voy a un proceso judicial. Y pese a que yo me encontraba ya en mora en los dos préstamos, uno de ellos absorbió mi otra deuda y le pagaba una sola cuota, o sea, una de las dos cuotas que pagaba, empecé a pagar una por la compra de cartera, porque ya no tenía de dónde pagar el otro valor. Entonces, hay que saber identificar estas decisiones. Y si ustedes no entienden en este momento cómo tomar esas decisiones, pueden buscar un profesional que les guíe en este camino para poder identificar cómo reprogramar una deuda, cómo solicitar una condonación de pagos, cómo aplicar este método de la bola de nieve
para poder cancelar deudas más pequeñas que nos están generando ingresos y de cierta forma en un determinado tiempo salir de la deuda. Ustedes hacen un diagnóstico de su realidad. Estoy bien, me ha generado este año bien, estoy con mi emprendimiento bien, estoy pagando todas las deudas, sigue en ese camino. Busca dónde invertir para generar mayores ingresos y diversificar tus ingresos. Estoy jodido, me fue mal, quebré mi negocio, estoy endeudado. Haz un diagnóstico y ve qué hiciste mal para poder empezar de cero. Si tienes que pagar deudas, identifica en qué tiempo vas a terminar de pagar esas deudas. ¿Y qué tienes que hacer para poder salir de todo eso en ese determinado tiempo? Porque conozco muchas personas, porque uno de mis trabajos es la cartera vencida para instituciones financieras, conozco muchas personas que pasan 3, 5, 10 años y no terminaron de pagar sus deudas. Y no es porque no se puede, no es porque está jodido, es porque estamos haciendo todo el tiempo lo mismo y no tenemos educación financiera para poder tomar estas decisiones. Vamos, sí, mensajes claves. La decisión de pedir prestado se debe tomar a la vez que la de devolver el préstamo. Evitar pedir prestado para devolver un crédito es un error. El dinero de un crédito no te pertenece, que eso también tenemos que tomar en consideración. El 90% de los emprendimientos fracasa en los 3 primeros años por falta de educación financiera. Tenemos que ahorrar para sostener cualquier tipo de eventualidad. Tenemos que acceder a créditos que generen una tasa de interés baja. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo salí de ese punto rojo en el buró de crédito? Nadie me quería dar un crédito. Ya tenía los ingresos para poder cancelar un préstamo y nadie me quería dar un crédito. Así que empecé a generarme mi propio buró de crédito. ¿De qué forma? Intenté ahorrar mis primeros $300 y los logré. Ahorré estos $300. Fui a una institución financiera y le dije, mira, dame un crédito. O sea, primero hice, quiero ahorrar estos $300. Luego esos $300 los puse a un plazo fijo de 6 meses. Y después fui a una institución financiera y fui a esta misma institución financiera y le dije, dame un préstamo de $300. Pero es que su buró de crédito está mal. Vino el gerente y le dijo, no, es que tiene una póliza de $300, porque si no nos paga estos $300, cogemos de la póliza. No hay riesgo. Perfecto. Me dieron el crédito de los $300. Iba pagando esos $300. De hecho, no hice que me cobren de lo que yo tenía en el plazo. Iba pagando esos $300. $30, $36 mensuales durante 10 meses. A los 10 meses... había subido apenas 15 puntos en el buró de crédito. Ya no me salía una X grandota en 0 puntos. Me salía la X grandota, pero con 15 puntos. Después de esos $300 le puse en los mismos $300 y ya no solicité un crédito de $300, sino que solicité un crédito de $500, que me cubría la garantía de esos $600. Y fui pagando esos $56 mensuales durante un año. Entonces, de esa forma logré recuperar mi buró de crédito y la confianza crediticia para volver a apalancarme, volver a acceder a un crédito un poco más grande y poder invertirlo. Me tomó tiempo, todo ese proceso me llevó alrededor de 3 años y medio para poder ahora decir, puedo solicitar un crédito. Pero si no hubiera tomado una decisión en un inicio, seguramente hasta ahora estuviera sin la posibilidad de acceder a un préstamo. A mí me hubiera gustado poder avanzar y profundizar en muchos otros temas. En realidad el tiempo es muy corto. Espero que en algo les haya dejado algún mensaje y si no fue así, les pido una sincera disculpa del no haber podido llegar o transmitir el mensaje cuando esa es la intención. Y si a alguien le enseñé un poquito, de la misma forma le agradezco porque se nota que estuvo también prestando atención a la charla que se pudo brindar el día de hoy. Yo les voy a compartir esta diapositiva para que ustedes puedan tener como insumo. Les voy a dejar aquí también mi correo electrónico y mi teléfono celular con la finalidad de que en cualquier momento, si tienen una duda, puedan hacérmela. Tengo alrededor de 12 años de experiencia de haber trabajado en el sector financiero y pese a eso
fracasé en el sector financiero, pero fue la oportunidad para poder estudiar, entender mejor y de esa forma ahora poder tener la oportunidad de conversar con ustedes. En el 2019 escribí el Manual de Educación Financiero Básico porque entendí que es la forma de poder darse cuenta de cómo tomamos decisiones financieras para que sirva para nuestro futuro, que de la misma forma cuando ustedes gusten los puedo compartir. Muchas gracias. Si es que tienen alguna pregunta puntual para poderla solventar, y si no, Jessica ya creo que me quiere colgar y me despido más bien. Muchas gracias, estimado doctor Eduardo Rojas. Muy importantes esos conocimientos. Bueno, podemos conversar a ver si podemos extender una charla más, su conferencia, porque creo que ha generado mucho interés de las estudiantes, todo lo que usted ha explicado y que contribuye, ¿no?, con esa cultura de la educación financiera que todas debemos tener para los emprendimientos. Entonces, por favor, brindémosles un fuerte aplauso al doctor, aplausos virtuales por su excelente clase del día de hoy. A ustedes. Una hora más de nos, doctorito. Ya. Entonces, bueno, ya vamos a hablar con el doctor y la disponibilidad de tiempo que él tenga, porque bueno, él también ha dejado su agenda para estar un día sábado. Imagínense, son 6:30 de la tarde y estamos aquí. Hola, Jessica, me disculpo. Sí. Muchas gracias. Me disculpan si he tenido que cortar un poco, pero ahora ingresamos a la charla de avances de género en las Fuerzas Armadas, que ya nos están esperando. Están cordialmente invitadas también. Gracias, Eduardo. Un abrazo desde Machala. Estás contribuyendo con un programa muy importante para el Ecuador, que es la formación de estas mujeres emprendedoras de grupos prioritarios. Un fuerte abrazo desde Machala hasta Napa. Ayúdenos con el link para ingresar, doc. Ya les invito. Buenas noches, que tengan excelente fin de semana. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Buenas noches, muchas gracias. Excelente, Eduardo. Gracias, Eduardo.